Cinco. Muy buenos días y bienvenidos una vez más a este encuentro. Tal y como os contábamos desde julio, le vamos a dejar pasar mucho tiempo más para volver a vernos y celebrar de nuevo un evento por y para el agua, por y para el desarrollo sostenible. Un evento que, como ya sabéis, trasciende fronteras y va más allá de la coyuntura y disrupción en nuestras vidas de la COVID-19. Es un evento que pretende llegar a cualquier lugar del mundo y aprovechar la transversalidad, la virtualidad y potencia de las redes sociales para seguir comunicando y seguir concienciando sobre la emergencia de activar las mejores formas, los mejores mecanismos, tanto de imaginación como de creatividad, para favorecer a la humanidad de las mejores soluciones para proveer esos cambios que esperamos en un futuro, el cambio de paradigma y la transición económica mucho más verde y sostenible. Y todo esto se hace cuando se cumplen 20 años de la aprobación de la Directiva Marco del Agua, que es una legislación que seguramente será una de las más avanzadas en el mundo para la gestión de los recursos hídricos. Estaremos aquí compartiendo pantalla unas 2 horas aproximadamente junto a expertos de primer orden en el ámbito académico, así como en la toma de decisiones para responder, debatir y reflexionar sobre los retos actuales a los que nos enfrentamos y nos vamos a enfrentar en un futuro en términos de gestión de agua y siempre desde un punto de vista sostenible, eficiente y de compromiso. Como siempre, y desde aquí os animo a que nos acompañéis a través de las redes sociales con el hashtag EconForo13. Estaremos muy atentos para seguir vuestras inquietudes, reflexiones, dudas y preguntas y hacerlas llegar a nuestros ponentes. Nunca, pues bueno, es muy difícil tener la oportunidad de tenerlos aquí a todos ellos y estarán encantados de responderlas. Sin más dilación, arrancamos el encuentro y lo hacemos con un rostro ya conocido, familiar, que es el presidente, ¿no?, y fundador del Foro de la Economía del Agua, Francisco Lombardo. Una breve descripción, porque como bien saben, es coautor y coordinador del libro blanco de la Economía del Agua, un libro, un manual de obligada lectura y yo diría ya, Paco, incluso que de cabecera para todos los asuntos relacionados con la gestión del recurso hídrico. Es vicepresidente de Acceso, la primera agencia de rating española, Advisa Asiña de Magro Hill Interamericana, y además ha sido miembro de la Junta de la Facultad de Derecho, del Consejo Social y de la Junta de Gobierno de la Universidad de Granada. Y bueno, sobre todo yo destacaría, es un apasionado y firme defensor del desarrollo sostenible como garantía de un mañana mejor. Así que, Paco, muy buenos días y adelante. Buenos días, Mercedes. En primer lugar, quiero agradecer a todos los que hoy nos acompañan. Hace apenas un minuto me han pasado el listado de personas inscritas y tenemos presencia de participantes de España, de Estados Unidos, México, muchos asistentes de México, Guatemala, Costa Rica, no quiero dejarme a ninguno, Honduras, El Salvador, Cuba, República Dominicana, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil, Chile, de Italia, de Portugal, de Francia, de Marruecos, de Túnez, de Sudáfrica y de Australia. En total, más de 20 países a los que quiero darle las gracias por su presencia aquí. Y quiero empezar también dando las gracias a los ponentes que hoy nos acompañan, a Teodoro Entrada, a Álvaro Escrivá, Elisa Vargas y, como no, al director académico del foro, el alma del foro, o Gonzalo de la Cámara. Gracias a todos por aceptar la invitación y gracias a Mercedes. Mercedes Martín es meteoróloga, experta ambientalista, profesional de la comunicación y ya es parte del núcleo duro del equipo del Foro de la Economía del Agua. Me gustaría también dar las gracias a Blanca Antízar, que por motivos relacionados con la pandemia hoy no puede acompañarnos y que estaba inicialmente previsto que así lo hiciera. Mucho, mucho ánimo y un abrazo fuerte, Blanca. Reconozco que a veces Mercedes, cuando me presenta como fundador, como presidente, como soñador, y a veces cuando me dice que soy un soñador, ella me abruma porque soñar en estos tiempos de realidad, como los que estamos viviendo, tiene ciertas dosis de responsabilidad. Me gustaría decir que
en estos momentos, en un momento como este, que tiene mucho de catarsis del sistema, tenemos dos opciones: dejarnos paralizar por el miedo y por la apatía, o entrar en acción bajo la creencia de que aún hay tiempo. ¿Y tiempo para qué, dirán? Para mí, que soy un activista del optimismo y un soñador empedernido, solo cabe una respuesta: tiempo para dejar de divagar, tiempo para dejarnos de debates infructuosos, tiempo para entrar en la acción y para empezar a transitar con la confianza en la única senda posible, en la única salida real a esta crisis, que no es otra que la sostenibilidad. No me canso de decirlo, sostenibilidad mayúscula, para dotar los grandes desafíos a los que como humanidad nos enfrentamos de todo sentido y de todo protagonismo, que es el que merecen. Convendrán ustedes conmigo que el futuro merece todo nuestro respeto y toda nuestra atención. Y el futuro que hoy escribimos, lo escribimos con una hoja de ruta, con un propósito, con 17 objetivos y 169 metas. Lo escribimos con un horizonte temporal, el año 2030, el 2030. Y con el aval nada más y nada menos que de 193 países que en 2015 acordaron unánimemente proponer el desarrollo sostenible como el único y más eficaz de los desarrollos posibles. Antes de empezar, Mercedes le recordaba a Gonzalo una pregunta que le hicieron en una COP de por qué después de tanto tiempo se tardaban en poner en práctica algunas medidas. Y en estos tiempos en los que hay tanto debate infructuoso, el que 193 países decidieran una hoja de ruta no es nada desdeñable. Y no es tiempo de andar perdiéndonos en debates infructuosos. Con el futuro no hay un segundo que perder. Y de los grandes desafíos que como humanidad nos enfrentamos, hay uno que esos 193 países han determinado que ocupan un papel central y que merece, por tanto, toda nuestra atención: el agua y el saneamiento. El agua es imprescindible para la vida, igual que el saneamiento. El agua y el saneamiento, además de un objetivo de desarrollo sostenible, del ODS-6, son, desde 2010, un derecho humano. Y así es una comunidad. Y son esenciales para realizar cualquier otro derecho humano. Y, por tanto, sí, llámeme soñador y optimista, pero creo que no hay tiempo para priorizar que este es el tiempo para priorizar lo que de verdad importa. Y lo que importa es la vida, lo que importa es el planeta, lo que importa son las personas. La pandemia nos lo está recordando. Y también creo que hay que decir que hay ciertos motivos para la esperanza, porque a pesar de la falta de mecanismos efectivos de coordinación internacional, de la debilidad en la gobernanza mundial, desde el seco nacional, cuando no local, de la respuesta frente a la pandemia, hay campos en los que se han observado una tendencia de respuestas supranacionales. Esfuerzos concertados para la búsqueda de una vacuna eficaz y segura, y que hoy, por cierto, nos levantábamos con la noticia de que en Reino Unido van a empezar a ponerla de forma inmediata. Y respuestas en forma de inéditos esfuerzos fiscales para la recuperación económica de la crisis. Entre las economías desarrolladas, a un lado y a otro del Atlántico, hay una respuesta contundente. En la Unión Europea asistimos al que mucha gente ha definido como el primer presupuesto federal de la historia, con esfuerzos de mutualización de la deuda y con estímulos financieros contundentes para apoyar la reactivación económica y la resolución de algunos de los problemas sociales agravados por la crisis. Y dentro de eso hay algo más importante. En el corazón del plan de recuperación de la Unión Europea, el Next Generation, por valor de 750.000 millones de euros, y específicamente en su mecanismo de recuperación y resiliencia, está el Pacto Verde Europeo, orientado a promover la transición ecológica en el modelo de desarrollo europeo. Pero es que en una línea similar, el nuevo presidente de los Estados Unidos ha presentado el plan Biden para una revolución de la energía limpia y de justicia ambiental. Las oportunidades, por tanto, van a ser innumerables, pero no podemos dejar que esto se realice espontáneamente. En Europa, en el campo del agua, se abren nuevas vías y se consolidan otras que ya se han debatido ampliamente en estas 12 ediciones del Foro de la Economía del Agua, sobre la eficiencia del uso del recurso y la economía circular, sobre la reducción de la contaminación, sobre el nexo de agua, energía. Se ha conseguido mucho, pero es necesario trabajar más e implementarlo.
Y para un tipo como yo, que está hoy hablándole de derechos humanos al agua y al saneamiento, de la centralidad del agua en la agenda de desarrollo sostenible, hace falta que entendamos que el futuro no es privativo y que proveer el mejor de los futuros a las generaciones presentes y futuras requiere algo más que palabras, requiere entrar en acción para evitar una más que previsible crisis del agua. No creo que el mundo esté preparado para otra embestida, para otra crisis humanitaria. Y el riesgo de una crisis de agua, nos viene de ese riesgo nos vienen alertando todas las instituciones globales, nos viene alertando el Foro Económico de Davos, nos viene alertando las propias Naciones Unidas, que han activado mecanismos y objetivos e instrumentos necesarios para evitarlo. La ONU, como decía antes, no ha adoptado un objetivo estratégico y central, el ODS-6. Además de un diseño para la agua para el desarrollo sostenible y de un marco para su aceleración. Y además de todo esto, nos han dotado de un instrumento de nueva gobernanza, también con mayúsculas, para abordar estos grandes desafíos que como humanidad tenemos. La alianza. La alianza para abordar la reconstrucción del futuro. Las alianzas han sido dibujadas por Naciones Unidas como el instrumento transversal, el objetivo de desarrollo sostenible 17, sin el cual no es posible los otros 16 objetivos. El futuro que ha planteado Naciones Unidas no es excluyente, todo lo contrario. El futuro que ha planteado Naciones Unidas y que ahora tiene más sentido que nunca tiene un espíritu reconciliador, cooperativo, solidario, que por cierto es el mismo que exige la ciudadanía, gestión y gobernanza con mayúsculas, en el que la mirada sesgada y partidista no tiene lugar. Creo que ese futuro exige algo más que palabras, requiere altura de mira, vocación de diálogo, requieren creatividad, innovación, recursos, fondos y respuestas. No es un monopolio exclusivo de nadie. El futuro es de todos, créanme. Y, por tanto, todos tenemos que hacer el esfuerzo de ponernos a trabajar codo con codo para afrontar estos grandes desafíos, los grandes desafíos del agua, sin excluir a nadie. Y este Foro de la Economía del Agua, que alcanza su 13ª edición e inspiración, es un claro ejemplo de cómo una mirada amplia, representativa de todos los sectores, de todos los grupos de interés, hacen que esto sea posible. Creo que esto es algo más que un sueño, creo que es posible. Y sí, quizás sea un soñador, pero creo que aún hay tiempo para conquistarlo. Pues muchísimas gracias, Paco. Acaban de escuchar a Francisco Lombardo, soñador y fundador del Foro de la Economía del Agua. Su visión es clara. En esta situación extraordinaria en Europa se abren nuevas vías en el campo de la gestión del agua y se consolidan otras si vamos por el buen camino. Y en la cooperación global, ¿no? Como él nos venía diciendo, está el éxito, el cambio. Aunque aún tenemos asignaturas pendientes que deben encararse con más ambición, yo diría, para emprender esa recuperación sostenible. Pues le decía al comienzo del encuentro que se cumplen 2 décadas de vida de la Directiva Marco del Agua, la de la Unión Europea, y es un buen momento para evaluar su incidencia y abordar los desafíos a futuro y las oportunidades en relación con el Pacto Verde y los planes o el Plan de Recuperación y Resiliencia. Y para reflexionar sobre todo esto, tenemos a 2 grandes referentes del ámbito político y gubernamental. Tenemos a Teodoro Estrela, bienvenido, director general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España. Y también a Elisa Vargas, Policy Officer de la Unidad de Agua Limpia de la Comisión Europea. Los 2 representantes, nacional y supranacional, abordarán la gestión del agua dentro de las políticas de recuperación post-COVID. España, como bien saben, está inmersa en un proceso de planificación casi sin precedentes en torno a la idea de la transición ecológica en nuestro modelo de desarrollo y no permanece ajena a la discusión europea porque España es Europa, ¿no es así, Teodoro? Sí, gracias, Mercedes. Buenos días a todos. Como dices, España es Europa. Y las políticas del agua de España se enmarcan en las políticas del agua europea, ¿no? La política básica europea es el Pacto Verde Europeo, del cual luego hablará mi colega y amiga Elisa Vargas de la Comisión Europea. Y decir que durante el año 2020 pues ha habido un gran número de iniciativas, de estrategias y planes tanto en la Unión Europea como en España en relación con el agua.
Decir que en la Unión Europea pues, se ha aprobado un plan de acción europeo de economía circular, una estrategia de biodiversidad para el 2030 que persigue un objetivo muy ambicioso, recuperar ríos, tenerlos libres de obstáculos y plantea un objetivo de 25.000 kilómetros en los ríos europeos o la estrategia de la granja a la mesa, donde se incide mucho en las cuestiones ligadas a la contaminación difusa por nitratos o pesticidas, ¿no? Y para el año que viene, pues también tienen previstos en la Unión Europea pues, una estrategia de adaptación al cambio climático o algo que puede ser realmente muy relevante, que es contaminación cero en aire, suelo y agua. ¿Y qué estamos haciendo nosotros en España? Pues estamos en la misma línea. Estamos desarrollando estrategias, estamos desarrollando planes que van en la línea del Pacto Verde del Agua Europeo. No sé, Mercedes, si luego nos vas a preguntar más o continúo con la intervención hasta el final. Puedes continuar sin pues problema. Entonces voy a contar la situación en España. En España se ha elaborado un plan nacional de adaptación al cambio climático. Yo creo que es el elemento fundamental. Nuestro país tiene unos riesgos climáticos importantes. Tiene riesgos climáticos que afectan al agua, porque todos los estudios nos dicen que vamos a tener menos agua y que además va a haber una mayor frecuencia e intensidad en los sucesos extremos, tanto en las sequías como inundaciones. Es esencial el que evaluemos impactos, estudiemos las vulnerabilidades de los distintos territorios de España, veamos el riesgo que se corre y planteemos medidas de adaptación. Por ello es tan importante este Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que tiene una parte relevante dedicada al agua. Pero también hemos desarrollado una estrategia de economía circular en línea con la política o con la estrategia o con el plan europeo que se aprobó en julio de 2020, o una estrategia nacional de infraestructura verde y de conectividad y restauración ecológica, donde también incidimos sobre esa recuperación de nuestros ríos, acuíferos en general, de nuestras masas de agua. Y para el año que viene, pues tenemos previsto que se apruebe la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que ahora en este momento se encuentra en tramitación parlamentaria. Todas estas estrategias inciden en una parte, diría que importante, en el tema de agua, ¿no? Y lo que hay que buscar es la máxima coherencia, la máxima consistencia en todo ello. Diría que específicamente en temas de agua se ha elaborado un libro verde sobre la gobernanza del agua por el Ministerio, que está en la página web del Ministerio y que ha sido fruto de numerosos procesos participativos durante los últimos 2 años. Y ahora también se están terminando de elaborar tanto los planes hidrológicos de Cuenca como los planes de gestión del riesgo de inundación, que saldrán a consulta pública a principios del año que viene. Esos son los instrumentos fundamentales que tenemos en el mundo del agua para llevar adelante esas políticas que se quieren hacer, ¿no? Hay que planificar de acuerdo con el conjunto de las administraciones y con todas las partes interesadas, usuarios y ciudadanos en general, cómo queremos que evolucione el sector del agua y la gestión del agua en nuestro país. Y está claro que tiene que ser una gestión sostenible del agua y además resiliente al cambio climático. Y eso va a verse recogido en los planes de cuenca que saldrán a consulta pública. Además, y se ha mencionado anteriormente, hay un problema con el saneamiento y depuración en España. Tenemos procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea. Tenemos que incidir en terminar el saneamiento y depuración, que estamos en unos porcentajes altos de tratamiento de la contaminación en nuestro país, pero queda por hacer, ¿no? Entonces, ese es un elemento fundamental y por ello también en estos momentos está en consulta pública un plan específico para la depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización de las aguas. Y un plan específico que yo diría que realmente no es un plan, sino que es un instrumento de gobernanza, donde se han analizado cuáles son los principales problemas que existen en el saneamiento y depuración, por qué no hemos sido capaces en los últimos años de avanzar al ritmo que deberíamos hacerlo, ¿no?
cómo la coordinación entre administraciones es absolutamente necesaria y qué elementos normativos hay que cambiar para poder desarrollar todo esto con la máxima rapidez. Esa, desde luego, va a ser una prioridad, lo está siendo, ¿no?, ya desde hace algún tiempo, una prioridad del Ministerio, ¿no? Y si he mencionado antes que tenemos que recuperar ríos en la Unión Europea, pues nosotros vamos a poner nuestro granito de arena y con la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos española queremos recuperar 3.000 kilómetros de ríos en España. ¿Y por qué poner una cifra? Bueno, porque nos pone un objetivo, ¿eh? Nos pone un objetivo que hay que alcanzar. Hemos de dejar libres de obstáculos esos ríos, suprimiendo aquellos azudes que no están usándose o permeabilizando aquellos que tienen un uso. Hay que mejorar la vegetación de ribera y, evidentemente, hay que mejorar la calidad de las aguas a través de esas actuaciones de saneamiento y depuración que hemos hablado. Hemos de también priorizar, y esto lo queremos hacer durante el año 2021, los temas relacionados con las aguas subterráneas. En España tiene una importancia fundamental. Sin las aguas subterráneas no podríamos atender las demandas de agua que tenemos y poder cumplir con los requerimientos medioambientales que tenemos en nuestras masas de agua. Por eso hay que priorizar también las acciones sobre las aguas subterráneas y recuperar muchos acuíferos que en este momento tienen niveles de sobreexplotación que no son admisibles. Con estos planes, de alguna manera, lo que se quiere es desarrollar estas políticas que he mencionado, tanto las fijadas en el marco de la Unión Europea como las que estamos fijando específicamente nosotros. Por ello, yo centraría cuáles van a ser las líneas de acción de la Dirección General del Agua, que es el órgano encargado en el Ministerio de llevar adelante estas políticas. Primero, lucha contra la contaminación, tanto puntual, los problemas que hay en aglomeraciones urbanas que no tienen el saneamiento y depuración conforme con lo que requiere la Directiva Europea, y luchar contra la contaminación difusa, que es más difícil, pero tenemos que luchar para bajar las concentraciones de nitratos en nuestros acuíferos o evitar que el uso de pesticidas plantee un problema de contaminación. Otra línea de acción es restaurar ríos y acuíferos, en la línea de las estrategias que he mencionado antes. Y cuando hablo de ello, estoy hablando de inversiones concretas, de acciones concretas. Es ahí donde se van a realizar las principales inversiones. Hemos de protegernos frente a las inundaciones. He mencionado que hay unos planes de gestión del riesgo de inundaciones y con acciones fundamentalmente basadas en la naturaleza, ¿no? Y hay que mejorar la seguridad hídrica, tanto en relación a la garantía de suministro como en la seguridad de las infraestructuras. Y todo en un marco donde es necesario avanzar en la digitalización de la Administración General del Estado en materia de agua. A todo esto nos va a ayudar el plan de recuperación y resiliencia. Va a ser importante, ¿no? Por eso se está trabajando desde hace bastante tiempo en él. De los 60.000 millones que le corresponde a España para el conjunto de los ministerios, conjunto de las administraciones, hay 3.000 que vienen a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y de ahí algo más de 1.000 a la Dirección General del Agua. Va a ser un incremento significativo de la inversión en materia de agua y estamos preparándonos para poder hacer frente a lo que ello va a significar. Y lo vamos a hacer con reformas y con inversiones, reformas de las leyes, terminando los planes y estrategias que estábamos mencionando, reformas en algunos casos reglamentarias, con ellas se puede avanzar mucho, y con inversiones en los temas que he mencionado antes, saneamiento y depuración, restauración de ríos y acuíferos, protección frente a inundaciones, seguridad hídrica, etc. Y también habrá unos planes de subvenciones a otras administraciones, tanto autonómicas como locales, por ejemplo, en temas de poblaciones pequeñas que no tienen el saneamiento y depuración adecuado y que les es difícil el tener el ser viables económicamente, vamos a tratar de resolver esos problemas. Por eso tenemos muchos retos y también oportunidades. Creo que es fundamental adaptarnos a los riesgos climáticos que vamos a tener en nuestro país. Creo que es fundamental también la gestión integrada de todos los recursos hídricos. Tenemos que utilizar tanto los recursos convencionales, superficiales, como subterráneos, como las aguas procedentes de la reutilización o la desalación. Lo hemos de utilizar todo de la mejor manera posible para hacer un uso sostenible del agua. Y con un objetivo fundamental,
recuperar nuestros ríos, recuperar nuestros acuíferos, nuestras zonas húmedas y luego protegerlas para que no se vuelvan a deteriorar. Y con esto termino, porque esto yo creo que es la idea fundamental, recuperar y evitar que se deterioren en el futuro. Pues muchísimas gracias, Teodoro. Se está trabajando desde hace ya mucho tiempo en un plan de recuperación inspirado en la Agenda del Cambio, la Agenda 2030 y en línea, evidentemente, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, hacía hincapié, Teodoro, sobre bueno, la recuperación, ¿no? La adaptación y sobre todo la mitigación de esos efectos nocivos que encontramos en los recursos hídricos, acuíferos, pantanos, en ríos, mares y sobre todo con la contaminación, además de modernizar, ¿no? El sistema político que tenemos y nuestras economías para que sea mucho más resiliente y sostenibles para un futuro a medio y largo plazo. Ese es el punto de vista a nivel nacional, pero también tenemos un punto de vista a nivel europeo. Para ello es el turno de Elisa Vargas, Policy Officer de la Unidad de Agua Limpia de la Comisión Europea. Elisa, estamos encantados de escucharte y que nos cuente algunos de los avances. Muchas gracias Mercedes, buenos días a todos, es un placer estar aquí y bueno, me ha parecido increíble que haya gente de 20 países diferentes escuchándonos ahora mismo, así que muchas gracias a todos los participantes. Sí, como muy bien decís, pues y como ha mencionado Teodoro, también lo ha mencionado Mercedes y Paco, creo que estamos en un momento especialmente interesante y que puede dar un impulso a todas las políticas hacia una dirección más verde y más sostenible. Y es el caso del Pacto Verde Europeo. Bueno, quizás mencionaros que mi idea es hablaros del Pacto Verde, también de la Directiva Marco Europea y de la reciente evaluación que realizamos desde la Comisión Europea, un poco también sobre el mecanismo de recuperación y resiliencia y luego quería hacer algunas recomendaciones para España. Espero no hablar más de 15 minutos, pero si ves que me paso, no hay problema en que me interrumpas. Bueno, para empezar, un poco qué es esto del Pacto Verde Europeo, sobre todo para la gente que nos escucha más allá de Europa. Esto fue presentado en diciembre de 2019 por nuestra presidenta, por Ursula von der Leyen, y es un poco un hito porque es una nueva manera de ver la actividad económica. Como sabéis, nos encontramos en un contexto de crisis climática, de problemas de biodiversidad, de recursos naturales, de contaminación y un poco la pandemia, el impacto de la COVID-19 ha sido brutal y nos ha afectado en todos los ámbitos, pero precisamente hoy más que nunca existe esta necesidad de centrar esfuerzos en una transición ecológica a través de una recuperación verde. Entonces, fue de una manera, la Comisión presentó esto como una hoja de ruta y para asegurar un salto hacia la sostenibilidad, ya que es el paraguas que engloba ahora mismo todas las políticas europeas. Tiene un enfoque centrado en el clima, en las emisiones, en los transportes, pero no olvida la componente social y quizás lo más importante en este foro ahora mismo es que también abarca la restauración ambiental, la protección y el vínculo salud y medio ambiente. Hay muchísimos elementos relacionados con el agua en el Pacto Verde, muchas iniciativas, muchas estrategias y planes de acción. Teodoro ha mencionado muchos de ellos, no voy a repetirlos, pero quizás algunos ejemplos, nuevamente mencionar la estrategia de biodiversidad y este objetivo de restaurar 25.000 kilómetros de río que nos parece esencial para avanzar hacia una recuperación de los ecosistemas. También quería mencionar como ejemplo la estrategia de sustancias químicas, mencionar estos químicos altamente persistentes que son los PFAS y que vamos a intentar lanzar un plan de acción concreto sobre ellos, o la estrategia de fármacos. Otro ejemplo de estrategia que creo que no ha mencionado Teodoro, que se aprobará pronto, es la nueva estrategia de adaptación al cambio climático. Y aquí, por supuesto, la componente agua va a ser esencial, sobre todo para un país como España, que va a ser, que está ya experimentando importantes impactos del cambio climático. En relación a las políticas europeas, ya habéis mencionado la Directiva Marco del Agua,
que tiene ya 20 años. Para los oyentes internacionales, para nosotros, para la Unión Europea, esta política es el pilar fundamental para proteger el agua, para gestionar el agua de una manera sostenible y tiene un enfoque ecosistémico y ha sido una pieza legislativa clave y pionera en su naturaleza. Pero nosotros, desde la Comisión Europea, tenemos la obligación de evaluar estas políticas periódicamente y así hicimos en los últimos años y concluimos ya en 2019, tanto para la Directiva Marco como para la Directiva de Aguas Subterráneas, de Sustancias Prioritarias y de Inundaciones, que son ampliamente o que las consideramos ampliamente adecuadas para el propósito para las que fueron establecidas. Lo llamamos en inglés fit for, they are adequately and broadly fit for purpose. Entonces, ¿cómo se enlaza esto con el Pacto Verde Europeo? Bueno, vemos el pacto como una oportunidad para centrarnos en las conclusiones obtenidas en la evaluación de las políticas en materia de agua. Y concluimos que hay, aunque sean adecuadas, hay ciertas áreas que necesitan más atención y vemos el Pacto Verde como una oportunidad para centrarnos en estas conclusiones, trabajar y mejorar la implementación. Algunas áreas que necesitan más atención, la contaminación química, Teodoro ha mencionado, fuentes difusas, puntuales, la integración, esto es clave, la coherencia de políticas, queremos integrar aspectos de protección y de gestión sostenible del agua en otras políticas y que las líneas sean coherentes. Esto es especialmente importante para cambio climático, para agricultura, para planificación territorial. Y esto, a su vez, es la base del Pacto Verde. Queremos un enfoque coherente, global y que, de alguna manera, todas las políticas vayan en la misma dirección hacia una transición más verde y más sostenible. Bueno, ha mencionado Teodoro la reutilización. Esto ha sido uno de los reglamentos recientemente aprobados en mayo de este año. Otra de las conclusiones de la evaluación de la Directiva Marco, queremos acelerar la implementación. La Directiva Marco pensamos está bien diseñada, pero estamos tardando mucho. En general, los Estados miembros están tardando mucho en aplicar las medidas técnicas necesarias para alcanzar los objetivos establecidos, los objetivos ambientales. Entonces, nuevamente, el Pacto Verde supone un ímpetu político y pensamos que hay muchos instrumentos para apoyar esta aceleración de la implementación. Hacemos lo posible por tener un diálogo fluido con los Estados miembros. Una herramienta, por ejemplo, es lo que llamamos el EIR, la revisión de la aplicación de la política medioambiental. Tenemos instrumentos como el TAIEX para favorecer intercambio de expertos. También hemos realizado o presentado una propuesta para actualizar el convenio de Aarhus sobre acceso a la justicia y a la información. O otro ejemplo, estamos colaborando con organismos internacionales como la OCDE y en este sentido se ha hecho un estudio para determinar las brechas económicas entre inversiones necesarias e implementación, es decir, cuánto se necesita para aplicar las medidas que están sobre la mesa. Y pensamos que esto ha sido bastante útil para los Estados miembros. Y luego hay unos fondos de investigación, por ejemplo, en el Horizonte Europa, que están apoyando también la implementación, o los fondos LIFE. Y como ha mencionado Teodoro, otra de las conclusiones de la revisión de la Directiva Marco apunta a la necesidad de la digitalización, de mejorar o modernizar los aspectos administrativos y envío de datos, y estamos también trabajando en esta línea. El fondo, ¿qué es el Fondo de Recuperación y Resiliencia? Bueno, esto es una pieza clave, un instrumento clave dentro del Next EU Generation, que llamamos, y es, digamos, que se lanzó desde la Unión Europea para hacer frente a las consecuencias sociales y económicas de la pandemia y de la COVID, y es una manera de manera acelerada, movilizar los fondos necesarios para que los Estados miembros salgan de esta terrible crisis en la que nos encontramos. Y, por supuesto, se centra en promover y apoyar a los Estados miembros en ayudarles en esta transición digital y en su transición verde o ecológica.
Y para ello, digamos que para que puedan recibir estos fondos, los Estados miembros tienen que presentar unos planes de recuperación y resiliencia que estarán oficialmente listos en abril del año que viene, pero que ya están empezando a preparar borradores y estamos en un diálogo muy fluido con los Estados miembros, con cada país, para intercambiar opiniones y bueno, orientarles. Y en esto quizá Teodoro quiera decir alguna cosa más, algún punto adicional. Quizá recalcar que para que se reciban estos fondos, al menos un 37% del presupuesto de estos planes tiene que estar dedicado a objetivos de clima y medio ambiente. Esto parece clave, ¿no? Parece evidente si queremos avanzar hacia esa transición verde. También, muy importante, se pretende que se integren las políticas y que se presenten reformas a largo plazo. Es decir, se van a movilizar fondos muy rápidamente, en un periodo de tiempo muy corto, pero queremos priorizar reformas a largo plazo. Queremos conseguir cambios que aseguren una resiliencia a medio y largo plazo y no aplicar parches que puedan solucionar problemas a corto plazo, pero que luego nos den más problemas en el futuro. Entonces, vemos este mecanismo, estos fondos de recuperación y resiliencia, como una oportunidad, ya que son fondos adicionales que pueden utilizarse en el sector del agua y que pueden ser clave en la depuración y en el saneamiento, como ha mencionado Teodoro, en la reutilización, en fomentar aún más la reutilización de aguas residuales, en la restauración de ríos y ecosistemas. Esto, otra vez, para nosotros es esencial si queremos ser más resilientes y si queremos fomentar soluciones basadas en la naturaleza. Y bueno, quizá terminar por dar algunas pinceladas, algunas recomendaciones específicamente para España. Algunas de ellas son comunes para otros países, pero se necesita acelerar la implementación de la Directiva Marco del Agua. De nuevo, pensamos que se pueden aprovechar estos fondos de recuperación y resiliencia, además de otras herramientas ya existentes como fondos europeos o fondos de investigación. Pensamos que se deben fijar objetivos claros en zonas protegidas y asegurar que los planes de acción funcionan y que se actúa, porque hay algunas zonas protegidas de un valor ecológico impresionante en España y que están en una situación crítica y se debe actuar ya. Luego, alguna asignatura pendiente, que es un tema complejo, pero una adecuada política de precios del agua. Y no sé si Teodoro querrá decir algo más sobre este tema. De nuevo, fomentar las soluciones basadas en la naturaleza, aunque ya ha mencionado alguna estrategia y algunos planes para recuperar y restaurar ecosistemas. Y luego el tema de la gestión de la demanda parece que es esencial en un país como en España. Se necesita centrar esfuerzos en un mayor control, en adecuar las dotaciones, los permisos a los recursos disponibles. Esto va a ser especialmente importante en un contexto de cambio climático porque, como ha dicho Teodoro, se espera que la disponibilidad de recursos hídricos se vea muy mermada. Y luego también este punto lo ha mencionado Teodoro, pero quizás enfatizarlo, es esencial. En España existen muchísimas autoridades competentes con muchas competencias ligadas entre sí. Es esencial mejorar la cooperación entre las administraciones, mejorar la gestión y la absorción de fondos, la contratación pública y continuar con un diálogo fluido, no solo entre estas administraciones, sino también con las instituciones europeas. Porque quizá, y me quedo, quizá como conclusión, y me quedo con el optimismo de Francisco, hay que ser optimista, todos jugamos un papel importante en esta transición verde y ecológica y hay tiempo, pero es el momento de actuar ahora. Entonces, este diálogo fluido va a ser esencial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elisa. Y bueno, Teodoro, por ir recogiendo, ella nos insistía desde Europa que existe una necesidad de centrar los esfuerzos para una transformación verde enfocado básicamente en el clima, las emisiones, en el transporte.
y bueno, con ese vínculo social que también nos recordaba, con la protección y bueno, el vínculo también de salud y medio ambiente. Hay muchos elementos relacionados con ese pacto verde, y además apuntaba o nos anotaba algunas recomendaciones para hacerlo o para tener en cuenta nuestro plan de resiliencia, de recuperación y de transformación aquí en España. No sé si nos puedes adelantar alguna de esas estrategias que tenéis ya en el plan. Sí, claro que sí, Mercedes. Y gracias, Elisa, por los comentarios que has hecho, ¿no?, en cuanto a recomendaciones a España, que ahora trataré también de tratarlo. Es decir, que yo creo que en España pues hemos trabajado rápido, ¿no?, y en este momento, en el caso concreto de nuestro ministerio, tenemos ya un borrador de plan de recuperación y resiliencia. Incluso ya hemos tenido alguna reunión con la Comisión Europea, que ha analizado el plan que hemos presentado, nos ha hecho algunas sugerencias, algunos comentarios y estamos trabajando en ellas. Con lo cual, creo que se ha avanzado bastante rápido, ¿no? Porque esto se empezó a trabajar ya hace algunos meses y en estos momentos hay un borrador de plan que está en total sintonía con todo lo que tanto Elisa como yo hemos mencionado, ¿no?, lo que es el Pacto Verde del Agua y el tipo de políticas que nos van a hacer cambiar en el futuro hacia donde queremos ir. Y estoy totalmente de acuerdo que, aunque esto sean inversiones y reformas que tenemos que hacer a corto plazo, pero lo que deben es garantizarnos el medio y el largo plazo, garantizar a dónde queremos ir. Eso es absolutamente esencial, ¿no? Decir en cuanto al tipo de actuaciones que se van a incluir, pues las actuaciones que en principio van a tener una mayor inversión son las relacionadas con el saneamiento y depuración y con la recuperación de ríos y acuíferos dentro del marco de la Estrategia Nacional de Ríos, ¿no?, que estamos preparando, ¿no?, de restauración de ríos. Pero ello no obvia también para que se incida en cuestiones relacionadas con la seguridad hídrica, ¿no? Seguridad, la garantía de suministro en algunas situaciones, con actuaciones de gestión de demanda o con actuaciones relacionadas con la contaminación difusa, que aunque requieren menos inversión, pero lo que sí que requieren es mucha coordinación entre administraciones, porque son difíciles de llevar a cabo. Todo esto es lo que está incluido en el programa, el primer programa que hemos elaborado, ese borrador sobre lo que sería nuestro plan de recuperación y resiliencia en materia de agua. En cuanto a las recomendaciones que nos ha hecho Elisa, estoy totalmente de acuerdo con ella, que hemos de acelerar la implantación de la directiva marco. Creo que no solo España, sino muchos otros países de la Unión Europea, muchos otros Estados miembros. Nosotros, yo diría que tenemos un problema importante en cuanto al estado de nuestros ríos y acuíferos. En cuanto al estado de nuestros ríos, porque lo tenemos con muchas presas, con muchos azudes distribuidos por todo el territorio. Tenemos problemas de conectividad longitudinal, se ha deteriorado mucho la vegetación de ribera. Por eso es importantísimo el recuperar, desde el punto de vista de la continuidad longitudinal, transversal, desde el punto de vista morfológico, recuperar nuestros ríos. Pero también hay que actuar sobre la calidad, porque si recuperamos la morfología del río y las aguas no tienen la calidad adecuada, por eso el saneamiento y depuración pues es esencial, ¿no? Este es el diagnóstico de los principales problemas que tenemos y por ello vamos a incidir en estos temas, tanto con el Fondo de Recuperación y Resiliencia, pero también con los presupuestos ordinarios de la Dirección General del Agua, de las Confederaciones Hidrográficas y de las sociedades estatales. Van a ir en la misma línea, van a ir en la misma línea para alcanzar estos objetivos que estoy mencionando, ¿no? Cuanto a la política de precios del agua, precisamente algunas de las reformas que se proponen dentro del marco del plan de recuperación y resiliencia van ligadas al régimen económico y financiero que tenemos en este momento en España. Es un tema muy sensible, también lo tengo que decir, pero hay que hacer reformas, hay que hacer algunos cambios y desde luego tenemos previsto ir en esa línea, ¿no? En cuanto a la gestión de la demanda, pues hemos de mejorar la eficiencia de nuestros sistemas, que creo que es una eficiencia muy alta si lo comparamos con otros sitios de Europa. ¿Por qué? Porque aquí tenemos unos equilibrios muy frágiles, ¿no?, entre los recursos y demandas, una dificultad para cumplir con los objetivos medioambientales. Entonces,
se ha ido a sistemas cada vez más eficientes en el uso del agua, ¿no? Pero tenemos que hacer más. De entrada, la Comisión nos ha dicho en distintas ocasiones que tenemos que medir todos los usos de agua. En España, en este momento, se controlará algo más del 60% de los usos de agua, los principales suministros superficiales y las áreas donde existen los mayores problemas en aguas subterráneas. Objetivo a conseguir, avanzar en el control de usos de agua. Este plan de recuperación pues, va a significar un apoyo, ¿no? Para poder lanzar, ¿no? Programas que vayan en esa línea, de tener un conocimiento de cómo se usa el agua en todo nuestro territorio, ¿eh? Y finalmente, para terminar, el tema de la coordinación entre administraciones. El tema de agua no es un tema fácil, porque aquí todas las administraciones tienen competencia. Cuando hablamos de saneamiento y depuración, es de la administración local y en ocasiones de la autonómica, que sale en auxilio porque es el que establece las aglomeraciones urbanas. En los temas de ordenar pues las prácticas agrícolas, también la competencia es de la comunidad autónoma, no nuestra, lo que son la designación de las zonas vulnerables, los programas de acción, con lo cual eso quiere decir que lo tenemos que hacer juntos. Y yo creo que eso es absolutamente esencial. Las tres administraciones, local, autonómica y estatal, tenemos que trabajar juntos para resolver estos problemas, algunos que mencionó yo y otros que ha añadido Elisa Vargas. Decíamos que el Fondo de Recuperación acerca, creo recordar, iba a invertir 750.000 millones de euros para conceder préstamos reembolsables, en torno a 360.000 y 390.000 no reembolsables, quiero recordar. Y bueno, atendiendo a esto, yo quería preguntar, y aquí a nivel nacional, si las empresas, la sociedad civil, las ONGs, pueden presentar proyectos para ser financiados por ese Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Precisamente en las últimas semanas se constituyó un foro donde están representados tanto las empresas, asociaciones, como todos los sectores que tienen que ver con el agua, operadores de abastecimiento, saneamiento, incluso universidades, centros de investigación, y la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico planteó esas posibilidades, ¿no? El que se plantearan proyectos desde las empresas en conjunción con nosotros, buscando líneas de colaboración público-privada. Estamos desde luego explorando todas estas líneas. Yo creo además que si las cantidades que he hablado, porque de todos esos miles de millones al final al ministerio nuestro le corresponden unos 13.000 millones de euros y de ahí a agua le corresponden algo más de 1.000 millones de euros, es decir, no es tampoco una cantidad desorbitada, pero lo que sí que tiene que es que generar, tiene que generar más cosas con esas inversiones y ese generar algo más, pues desde luego tiene un elemento fundamental en la colaboración público-privada. La colaboración público-privada, y quiero recordar también que hacían hincapié la necesidad de la digitalización de la información sobre políticas de agua. Pues así, Elisa, nos hablaba del precio del agua. ¿En qué consiste realmente eso? ¿O cuáles son tus recomendaciones? Sí, bueno, en el tema de la digitalización lo que promovemos un poco es la modernización del sector de en general ambiental, pero en este caso concreto en el agua. Por ejemplo, muy concretamente en la transmisión de datos es un ejercicio muy complejo porque los Estados miembros recogen muchísimos datos en sus redes de medidas y esto nos lo tienen que transmitir a la Comisión Europea. Tenemos que trabajar con estos datos para evaluar, por ejemplo, los planes de cuenca. Pues este sistema pretendemos que donde se pueda, pues pretendemos simplificarlo, mejorarlo. Trabajamos, yo creo que de manera muy conjunta con los Estados miembros para mejorar todo el proceso y esperamos incluso que alinear un poco el tema digital y de transmisión de datos entre diferentes políticas y estamos trabajando en ello. El precio del agua,
Bueno, la directiva marco del agua recoge algunos aspectos, quizás decir que esto es bastante conocido, pero hemos tenido problemas para llegar a un acuerdo, para entender qué es el coste del recurso, el coste ambiental. Se han hecho trabajos, se hicieron trabajos muy iniciales una vez se aprobó la directiva marco, pero luego nos ha costado avanzar en este sentido. Se da mucha flexibilidad a los Estados miembros y quizás lo que queremos transmitir es que se tenga muy en cuenta la recuperación de costes y el principio de quien contamina paga, que no es fácil, no es una tarea fácil, pero pretendemos que los Estados miembros interioricen esto y consigan aplicar estas políticas o estos principios en sus regímenes económicos financieros del agua y que se paguen por los servicios del agua de una manera correcta y que esto se reinvierta en la protección y donde haya algún daño en los ecosistemas por la extracción de agua o por cualquier acción, pues que se reinvierta en medidas de mitigación. Esos son un poco los principios los objetivos que queremos transmitir. Pues muchísimas gracias. Vamos a dar paso al segundo panel para seguir avanzando en este camino del 13º Foro de la Economía del Agua, que se centra en los desafíos y retos futuros en la capacidad, ¿no?, de generar ese cambio de paradigma y sobre todo la transformación ecológica y verde de nuestras economías. Y ya nos venía diciendo Elisa, nos venía diciendo Teodoro, la necesidad de modernizar y digitalizar nuestro sistema, básicamente todo. Y nos adentramos de lleno en ese otro tema de plena actualidad, por así decirlo, que es la innovación entendida en un sentido amplio de la palabra, la innovación tecnológica, pero también la innovación en políticas públicas. Y para eso me acompañan en esta ocasión, pues uno, dos de los mayores expertos de agua de todo el mundo para cerrar este 13º foro de la economía del agua. Insisto que os estamos leyendo y os seguimos a través del hashtag EconForo13. Estáis interactuando muchísimo. Tengo aquí anotadas algunas series de preguntas que pasaré tal como termine de intervenir Álvar y Gonzalo, que están ahí esperándome al otro lado. Decía que tengo dos ponentes de lujo, son ellos dos, Álvar Escribabou y Gonzalo de la Cámara, y son los que van a reflexionar sobre la innovación como algo más que la vertiente tecnológica, ¿no? La tecnología es un medio crucial, como ya sabéis, la digitalización para avanzar, para seguir creciendo en otros terrenos como el desarrollo institucional, el diseño de incentivos económicos, financieros o la sociedad y sus propias dinámicas. Así que empezaremos hablando con Álvar Escribá, que es Research Fellow del Instituto de California, que aborda la experiencia allí, en la costa oeste de Estados Unidos, tan próxima en algunos sentidos a las cuencas del Mediterráneo en términos de gestión de agua. En el lugar en que las restricciones allí en esa zona financieras no son vinculantes y la tecnología para la gestión del agua están disponibles a diferentes escalas, en muchos lugares del Estado, donde sin embargo los desafíos de gobernanza y gestión no dejan de crecer, ¿no?, con este imperativo a la adaptación al cambio climático. Así que, Álvar, es todo tuyo. Muchísimas gracias, Mercedes. En primer lugar, quería dar las gracias a Gonzalo y a todo el equipo del Foro de la Economía del Agua por la invitación. Es un verdadero placer para mí estar aquí con el resto de panelistas invitados, con este panel de tanto nivel. Permítame que empiece hablándoles en líneas generales de la estructura de mi intervención. Me gustaría tratar tres grandes temas. En primer lugar, mostrarles por qué y cómo de comparables son los temas de la gestión del agua en California y en España. A continuación, me gustaría hablarles sobre los tres retos en temas de aguas que son prioritarios en California ahora mismo, mostrando también cómo estos retos son compartidos en muchas otras regiones del clima mediterráneo y particularmente en el territorio español. Y finalmente hablaré de algunas innovaciones en temas de políticas públicas que son más necesarias que nunca debido a los desafíos que nos plantea el cambio climático y que me parecen especialmente relevantes por los paralelismos con el contexto español. En primer lugar, permítanme hablar un poco a nivel personal. Llevo 8 años viviendo en California y una de las primeras cosas que me impactó más cuando llegué fue que en realidad tenemos climas muy parecidos. Tenemos paisajes agrícolas de industrias hidráulicas muy parecidos. Y eso me chocó bastante. Y
con el tiempo me fui dando cuenta que esos parecidos son incluso más grandes de lo que pensaba. California tiene aproximadamente 40 millones de personas y una superficie ligeramente inferior a la de España. Pero lo que es más relevante a nivel de gestión del agua es que ambos territorios tienen un régimen climatológico similar, una precipitación anual media muy, muy parecida, pero lo que es más problemático es que hay una acusada desigualdad entre las regiones con mayor disponibilidad hídrica y las zonas de mayor demanda. Estas zonas de mayor demanda son regiones eminentemente agrícolas, con un clima muy favorable para el desarrollo hortofrutícola, pero a menudo con déficits hídricos significativos que se tienen que cubrir con una gestión de embalses óptima y a veces también con trasvases. En ambos territorios las particularidades del clima mediterráneo hacen que las aportaciones de agua varíen significativamente, no solo estacionalmente, sino también en ciclos interanuales, ciclos húmedos o ciclos secos que se convierten en sequías. Para hacer frente a estas recurrentes sequías, tanto en California como en España, se han desarrollado, especialmente durante el siglo XX, una densa red de infraestructuras hidráulicas. Como contraste, y a pesar de todas estas similitudes, la estructura institucional es muy diferente. En España hay una gestión muy centralizada a nivel de cuenca hidrográfica, una centralización que se materializa en los organismos de cuenca, mientras que en California cuenta con una gobernanza tremendamente descentralizada. Una gobernanza en la que los organismos locales, las ciudades, las comunidades de regantes, son muy autónomas y mucho menos dependientes en las instituciones centrales que en el caso español. Con ello, nos encontramos con dos realidades que pueden ser muy similares desde el punto de vista físico y climatológico, pero que son bastante diferentes a nivel de gobernanza. Esto crea que los planes de gestión sean mucho menos integrados en California, pero a cambio, dado que hay mucha menos ayuda por parte del Estado, existen mayores incentivos para una gestión más eficiente a nivel local. Y después de este primer contexto o situación del contexto entre California y España, me gustaría hablarles de los mayores retos y mayores retos de la gestión del agua en California. Podemos ver que estos retos son muy similares a los que podemos hablar, los que han hablado Teodoro y Elisa sobre España, y entre ellos podemos generar paralelismos que pueden ayudarnos a mejorar la gobernanza. El incremento de la población, la intensificación agrícola, la necesidad de mejora de la gestión ambiental de ríos, humedales y acuíferos están incrementando los conflictos en temas de agua. Y como bien hemos comentado, como también comentó Paco al principio, el cambio climático, que está intensificando sequías, también incrementando la volatilidad de las precipitaciones, aumentando riesgo de inundaciones, está poniendo aún más presión en estos sistemas, que ya de por sí se encontraban en situaciones de estrés. Con todo ello, podemos identificar tres retos prioritarios en California, que muestran, como ya dije, ciertos paralelismos con el caso español. Estos retos son, en primer lugar, la sostenibilidad en el uso del agua para la agricultura. Existe un problema muy importante de sobreutilización de acuíferos. Teodoro también comentó que este caso pasa en España en algunas partes. Y esta sobreutilización de acuíferos aquí en California no afecta solo a las regantes, sino que también tiene efectos a terceros. En la sequía de 2012 a 2016 se secaron muchísimos pozos que eran de residentes o de comunidades, entonces esta gente se quedó sin agua. También afectan a las demandas medioambientales y también existen grandes problemas de subsidencia que afectan a las infraestructuras hidráulicas y a otras infraestructuras. Se está utilizando más agua de lo que se puede regenerar de una manera sostenible. Y si no se toman medidas, en unos años podrían quedarse sin cultivar cientos de miles de hectáreas. En un informe que publicamos el año pasado, llegamos a la conclusión de que hasta 250.000 hectáreas están en riesgo de no poder ser cultivadas de una manera sostenible si no se toman medidas rápido. Esta situación, como podemos ver, tiene un claro paralelismo con la de ciertas zonas de España. El segundo reto es el del acceso equitativo al agua de calidad. La reciente sequía que tuvimos entre 2012 y 2016, y más recientemente también la crisis económica y el incremento de desempleo asociado a la pandemia, han sacado a relucir que California sufre un problema estructural de acceso al agua,
problema es mucho más grave que el que existe en España, debido a que las desigualdades sociales en este país son mucho más profundas. Y también en que existe un mayor coste de los servicios de agua y saneamiento. Este hecho, sobre todo en el inicio de la pandemia, generó muchísima incertidumbre en cuanto a impagos, hasta el punto en que fue necesaria una moratoria gubernamental para evitar los cortes de suministro, debido a la falta de liquidez de familias vulnerables. En España, este problema de equidad al acceso en agua es de menor envergadura, pero podría agravarse por la dificultad que tenemos de poner en marcha políticas públicas a nivel estatal, ya que esto es competencia local. El tercer de los grandes retos que existe en California y que también tiene paralelismos en España es el de la mejora del estado de los ecosistemas acuáticos. La salud de los ecosistemas fluviales se ha venido degradando durante décadas en California. Una tendencia que se ha hecho más aguda con las recientes sequías y el incremento de las temperaturas por el cambio climático. Aunque ha habido casos de éxito en temas de conservación y regeneración, la gestión basada en caudales mínimos y una financiación claramente insuficiente no han sido capaces de revertir esta tendencia. Además, como ya comenté, los efectos del cambio climático van a incrementar el estrés en los ecosistemas, generando más conflictos entre las necesidades de los sistemas ambientales o de las regulaciones ambientales y los demás usuarios del agua. Y esto me lleva a la tercera parte de mi intervención, y es qué innovaciones se están implementando en materia de políticas públicas. Y es interesante todo lo que hemos oído por parte de Teodoro y de Lisa, porque yo creo que hay muchas cosas que vais a oír que más o menos están en el mismo ámbito. En este apartado me gustaría destacar que una serie de políticas que se están implementando en la actualidad y que podrían extrapolarse en nuestro país. Hablaré de cuatro principios para tratar de afrontar con la creciente variabilidad climática, pero que también sirven para incrementar resiliencia frente a otros cambios que provocan incertidumbres, como el incremento de la población, los cambiantes marcos regulatorios, la innovación tecnológica o las relaciones cambiantes entre políticas locales, estatales y federales, que son muy importantes en este estado. Y es que tenemos que tener en cuenta que si algo temen los gestores y también los inversores son las incertidumbres. Por ello, debemos de ser capaces de diseñar planes y políticas que sean capaces de hacer frente a estas incertidumbres para evitar riesgos sociales, económicos y ambientales. Estos cuatro principios que me parecen interesantes para subrayar son, primero, el alineamiento de objetivos y políticas institucionales. En segundo lugar, el fomento de programas con beneficios múltiples. En tercer lugar, el incremento de la flexibilidad. Y en cuarto lugar, el diseño de políticas de incentivos. Voy a usar algunos ejemplos para tratar de ilustrar su aplicabilidad. Debemos tener en cuenta que el agua es una cuestión transversal. Teodoro lo estaba contando antes. Afecta a diferentes sectores: agricultura, desarrollo urbano, medio ambiente, industria, turismo. Y las decisiones se toman institucionalmente a muchos diferentes niveles. Por ejemplo, aquí en California vemos que el Departamento de Agricultura a nivel federal está financiando actividades a nivel agrícola que pueden influir muchísimo en el uso del agua y con resultados que no tienen por qué estar alineadas con los objetivos a nivel estatal o local. Para mejorar el alineamiento es necesario coordinar objetivos y políticas entre las diferentes administraciones que gestionan este recurso. A este respecto, y como un ejemplo interesante, el gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó la creación de la iniciativa Water Resilience Portfolio. Esta iniciativa, el objetivo es el de coordinar a las diferentes instituciones en temas de gestión de recursos naturales, agrícolas o energéticos, para trazar un plan conjunto centrado en el incremento de la resiliencia de las ciudades, zonas agrícolas y también de los activos medioambientales frente al cambio climático. Teodoro habló un poco antes de este alineamiento, es necesario. En España tenemos ejemplos. Yo, por ejemplo, recuerdo, yo soy de Valencia y hablando de mi comunidad, recuerdo que se aprobó el PATRICOVA, que es un plan de acción territorial sobre prevención de riesgos de inundación, en el que se alinean los objetivos de desarrollo urbano o urbanístico y de reducción de riesgos de inundación. En el contexto COVID, y para afrontar los planes a largo plazo de los que estábamos hablando anteriormente y ser más eficiente en las inversiones, sería muy interesante realizar este tipo de,
de análisis o iniciativas en las que alineemos los objetivos y las políticas de las diferentes administraciones. El segundo enfoque interesante y que creo que es extrapolable es el desarrollo de programas colaborativos con beneficios múltiples. Y perdón por el palabra complicado, pero un buen ejemplo de esto es la iniciativa que existe ahora mismo en California para la recarga de acuíferos durante periodos de crecidas o de inundaciones. California, al igual que España, tiene poca capacidad de ampliar el número de embalses que ya posee. Es curioso también que en California y en España tenemos casi 1.500 embalses. Así que es muy difícil conseguir nuevos suministros de agua a precios más o menos asequibles para los agricultores. Lo que se está encontrando ahora mismo aquí, que puede ser muy interesante, es la recarga de acuíferos. Y la recarga de acuíferos se puede hacer, o se está intentando hacer, en periodos de crecida. Con ello, nos podemos encontrar que una acción podría tener múltiples beneficios si nos organizamos entre los diferentes sectores. Podríamos incrementar el almacenamiento de agua para conseguir más suministro. Podríamos reducir inundaciones. Y también se puede generar beneficios ecosistémicos para los ecosistemas acuáticos si se programan estas áreas de recarga en sitios que puedan ser beneficiosos para el medio ambiente. Pero para ello es necesario incentivar estos programas colaborativos con medidas de financiación adecuadas. Como ejemplo también me gustaría poner un buen ejemplo que se creó en California. En 2014 se aprobó el Water Bond. Se trataba de un fondo de casi 7.000 millones de euros para infraestructuras de agua. Lo que hizo el Estado para tratar de sufragar o de incentivar estos beneficios múltiples fue que el Estado promovió la aplicación privada a estos fondos y el Estado sufragaría con hasta el 50% de los costes de los proyectos privados de gestión del agua, pagaría aquellos beneficios que conllevaron un beneficio público. Se generó una forma de evaluar los proyectos que se presentaron y había unas medidas claras en los que se evaluaban los beneficios públicos, los diferentes beneficios públicos, como reducción de inundaciones, suministro de agua durante sequías o otros beneficios públicos. Y entonces, estos eran los beneficios públicos que pagaba el Estado, pero que de alguna manera también incentivaba que los gestores privados o las empresas privadas o los organismos privados hicieran sus propias inversiones que pudieran conjuntarse con estos beneficios públicos. Hay otras políticas en este sentido de generar diferentes o beneficios múltiples. Y una de las que es muy interesante últimamente es la de la gestión forestal. Como bien sabréis, California ha sufrido durante los últimos años y especialmente este año incendios forestales muy, muy graves. Y lo que está pasando es que hay mucha investigación y de alguna manera muchas iniciativas para tratar de paliar estos problemas, pero una cosa que puede ser interesante para el sector del agua es que está habiendo inversiones desde el sector del agua para ver cómo el tratamiento de las zonas forestales puede incrementar los recursos superficiales de agua. Está habiendo proyectos pilotos y también está habiendo investigaciones en este sentido y la verdad es que puede ser muy interesante. En tercer lugar, y es un tema que también habló un poco antes Elisa, debido al incremento en la variabilidad climática que nos está trayendo el cambio climático, es imprescindible fomentar políticas de impulso a la flexibilidad. Tanto California como España tienen una marcada variabilidad en la disponibilidad de agua, por lo que es fundamental implementar programas de gestión de demanda, pero también programas de flexibilidad institucional, operativa y regulatoria. En temas de gestión de la demanda no voy a entrar en temas de eficiencia o de incrementar la eficiencia, sino más bien de adaptarnos a una variabilidad que cada vez va a ser mayor con el cambio climático. Tanto las ciudades como los distritos agrícolas de California están de alguna manera obligados a realizar planes de gestión de recursos hídricos cada 5 años. En estos planes se les obliga a incluir un plan de sequía. Y en ellos, las ciudades y los distritos agrícolas incluye medidas de gestión de la demanda. Gestión de la demanda en el sentido de que pueden reducir de alguna manera temporal
la demanda para adaptarse a esta reducción de suministros que existe durante las sequías. En este caso, las ciudades muchas veces optan por reducir el consumo de agua para riego de parques y jardines, una cosa que puede ser asumible durante estas épocas, mientras que los distritos de regadío tienen diferentes opciones para priorizar cómo van a reducir la demanda. Por ejemplo, algunos regantes pueden pagar menos por el agua con el compromiso de que ellos son los primeros que reciben los cortes de agua durante las sequías. Otra opción para flexibilizar la demanda es a través de los mercados de agua. Aquí existen programas muy innovadores en los que existen tratos a largo plazo, como contratos de opciones, en los que se paga una pequeña parte todos los años a cambio de conseguir agua durante sequías muy severas. Esto funciona, sobre todo para ciudades, les funciona como un seguro. Están pagándoles a algunos distritos de riego una pequeña parte a cambio de asegurarse que durante una sequía van a tener una mayor seguridad en el suministro de agua. Pero no solo es importante, como dije, la flexibilización de la demanda, también hay que ser más flexible en la gestión y operación de infraestructuras. Aquí se está innovando mucho en el tema de mejorar las operaciones de embalses usando predicciones meteorológicas más precisas con tecnologías innovadoras a corto y medio plazo. Es un tema bastante interesante. Y finalmente me gustaría destacar la política de incentivos. Este es el cuarto punto que quería destacar. Y los incentivos económicos o fiscales pueden servir para promover el consumo eficiente del agua, pero también para incrementar la efectividad en políticas públicas. Como he comentado anteriormente, California cuenta con una ley de planeamiento urbano de recursos hídricos. Esta ley se aprobó primeramente en los años 80, pero pasado algunos años, muchas ciudades no habían implementado estos planes. Entonces, el Departamento de Recursos Hídricos desarrolló una medida muy interesante. Solo podrían obtener ayudas en los programas de financiación aquellas ciudades que tuvieran el plan al día, un plan actualizado. Y así fue como se generalizó la realización de estos planes. Creo que Elisa ha contado un tema muy similar que está desarrollando la Unión Europea en su intervención. Otro programa de incentivos muy interesante que puede ser bastante de bastante interés actualmente por el tema del cambio climático es la gestión de suelos, tanto naturales y agrícolas, para secuestrar carbono. Con ello se puede ligar la conservación de suelos, los beneficios agrícolas y la mitigación de efectos del cambio climático a través de unos incentivos que el Estado puede proveer por el beneficio público que existe con la mitigación. Pero nosotros creemos que aún hay más cosas que se podrían hacer en este sentido en California. Hay incentivos que serían necesarios para la recarga de acuífero, para la gestión conjunta de suelos, agua y ecosistemas, y para otros casos que pueden ser de mucho interés para este estado. Bueno, y con todo esto lo voy a dejar por el momento. Espero no haberles aburrido demasiado y por favor no dejen de preguntarme o contactarme si necesitan alguna aclaración o quieren que les explique mejor alguno de los temas sobre los que he hablado. Gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Y bueno, yo estoy impresionada, básicamente porque existen ciertas similitudes entre California y las cuencas del Mediterráneo, como, bueno, básicamente la climatología, ¿no?, que nos comentabas, pero la colaboración público-privada es totalmente diferente, así como los planes de gestión, porque nos decía que la gestión de cuencas en España es muy centralizada, pero en California, en cambio, está totalmente descentralizada y el éxito es mucho mayor. Así que la pregunta que yo creo que todos nos hacemos, o que yo me hago, es ¿por qué en España no hacemos lo mismo? Y para responder esa pregunta y arrojar un poco más de luz, además de otras cuestiones, tengo al otro lado a Gonzalo de la Cámara. Bienvenido y muy buenas tardes. Economista y asesor, también un rostro ya conocido. Como decía, es economista y asesor en política de cambio climático y agua de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo, Naciones Unidas o la OCDE y Banco Mundial. Además de tener un largo recorrido y trabajar en más de 80 países. Gonzalo, ¿qué me cuentas? ¿Qué hacemos aquí en España? ¿Qué podríamos mejorar, básicamente? Buenos días, Mercedes, y buenos días a todas las personas que se han conectado esta mañana desde todos los países que se mencionaban, también a los que se conectan desde América Latina, que entiendo que están haciendo un esfuerzo similar al que ha hecho este caballero que acaba de hablar, porque por si no son suficientemente conscientes, comenzó su intervención a las 3 de la madrugada de Davis, estado de California. O sea que se lo agradezco especialmente. Pero además creo que da una idea del compromiso de este científico
con la divulgación de la ciencia y con la conexión entre la ciencia y la política. Quiero hablar hoy sobre innovación en políticas públicas, siguiendo un poco el hilo de lo que ha ido comentando Alvar, y luego también conectando con las intervenciones previas valiosísimas del director general del agua, Teodoro Estrela, y de la Policy Officer de la Comisión Europea, Elisa Vargas. Hay una frase que decía un economista de la Universidad de Harvard, que se llama Theodore Levitt, que decía que la creatividad es pensar nuevas cosas, mientras que la innovación es hacerlas. Hoy estaba previsto que interviniese también en este panel Blanca Antízar, como ha mencionado antes Paco Lombardo. Blanca Antízar es la directora de consultoría europea de Isle Utilities, una empresa cuyo trabajo les recomiendo que sigan. Y Blanca iba a enfatizar sobre una de las grandes convicciones que tenemos en este momento los que nos dedicamos a estos temas, que es precisamente el hecho de que la restricción no es tecnológica, que la tecnología está disponible. Isle Utilities se dedica en gran medida a mostrar grandes catálogos de tecnologías y a acompañar a tecnologías emergentes hasta que son suficientemente maduras como para entrar en el mercado y resolver problemas concretos. Pero a veces ponemos poco énfasis en si tenemos resueltos los temas tecnológicos, ¿dónde están los desafíos? Y creo que la presentación de Álvaro en ese sentido ha sido esclarecedora. Es decir, tenemos un gran desafío en términos de innovación de políticas públicas, un gran desafío en términos de innovación de gobernanza, un gran desafío en lo que se refiere a la gestión de la complejidad. Y quiero compartir algunas ideas en relación a estos temas con todos ustedes en un contexto tan especial como el que han señalado Elisa y Teodoro en sus intervenciones, donde, por un lado, España y otros Estados miembros de la Unión Europea están haciendo unos esfuerzos impresionantes de planificación a largo plazo, pero donde, por otro lado, la Comisión Europea, como señalaré más adelante, ha encontrado un relato, quizá el relato necesario para la política europea, que tiene que ver, entre otras muchas cosas, con poner en el centro, en la espina dorsal, de todos los compromisos financieros a largo plazo para los próximos años, precisamente el Pacto Verde Europeo. Bien, antes Teodoro se refería a la creación como resultado del ejercicio de implementación del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia en España. Se refería a un foro de alto nivel sobre infraestructuras y ecosistemas resilientes en el que tuve el placer de participar y en el que me quedé con una idea fundamental que compartió con nosotros la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera. Teresa Rivera apelaba a todas las personas que estaban presentes en ese foro de alto nivel y les decía, cuidado, porque vamos a recibir un estímulo financiero sin precedentes, que efectivamente responde quizá al primer ejercicio de federalización de un presupuesto de la Unión Europea, pero mucho cuidado porque no nos dan dinero para hacer lo mismo de siempre. Nos dan dinero para transformar e innovar. Y quiero referirme en primer lugar a esto. ¿Qué significa transformar e innovar específicamente no solo en la política de agua, sino en la conexión entre la política de agua para garantizar mayores niveles de resiliencia de la sociedad y de la economía en su conjunto, garantizar mayores niveles de seguridad hídrica a largo plazo y todo esto conectándolo con nuestro compromiso ético ineludible la adaptación al cambio climático? Bien, pues tengo cuatro observaciones al respecto. La primera es que las decisiones sobre políticas tienden quizás a ser informadas por lo que podríamos denominar como proxies, es decir, normalmente las decisiones sobre políticas se construyen sobre la base de lo que nos cuentan. Por un lado, eso que llamamos partes interesadas y, por otro lado, eso que llamamos expertos. Y esto está bien, no digo que no tenga que ser así. Lo que digo es que quizá no estamos prestando suficiente atención a las experiencias directas de los ciudadanos. Y con esto no estoy haciendo ninguna llamada a lo asambleario. No estoy diciendo que tengamos que generar grandes procesos asamblearios que permitan al ciudadano opinar siempre de manera directa. Eso nunca es sencillo, no siempre es ágil. Y además no siempre es suficientemente eficaz para la toma de decisiones. Lo que estoy diciendo es que tenemos que adaptar nuestros procesos de toma de decisión, nuestros procesos de participación pública a un nuevo tiempo que demanda que tengamos mejor oído para lo que el ciudadano piensa y para el impacto real de las políticas públicas sobre los objetivos en los que realmente el ciudadano se fija. Si nosotros hablamos de muchas de las cosas que se han mencionado en la primera sesión, recuperación de costes, principio de quien contamina paga, etcétera, en realidad estamos hablando de cosas que son cruciales para el cumplimiento de directivas europeas y cruciales para una gestión sostenible de recursos hídricos. Pero nos estamos alejando del ciudadano, porque el ciudadano no entiende esos términos.
Entonces, tenemos que hacer un ejercicio de mostrar cómo la recuperación de costes a la que se refería de una manera muy precisa Elisa, es crucial para resolver determinados objetivos que al ciudadano sí le conciernen de una manera directa. Mantenimiento de niveles de renta, todo lo que tiene que ver con garantía de salud pública, todo lo que tiene que ver con nuestra capacidad de adaptación, nuestra flexibilidad. Y esto sí que tiene mucho más que ver con los objetivos de nuestro modelo de desarrollo económico y social al que tenemos que vincular los objetivos de la política de agua. La segunda observación que quiero hacer para justificar por qué es necesario innovar en políticas públicas es que hay cierta desconexión entre los que diseñan políticas y los que las ejecutan. Y esto significa, de facto, que las recomendaciones de políticas y las asignaciones presupuestarias se establecen en muchas ocasiones con conocimientos bastante limitados sobre el impacto real de nuestras políticas sobre el mundo real. Este ejercicio de contrastar lo que hacemos en política o cómo el proceso de diálogo entre la ciencia y la política termina teniendo un impacto real sobre los ciudadanos me parece de primera necesidad. El tercer elemento que querría mencionar es el hecho de que inequívocamente existe cada vez más un deseo de comprender mejor las causas principales de los problemas. Incluso me atrevería a decir que existe incluso el deseo de aceptar la complejidad como inherente a la toma de decisiones públicas. Pero el problema para esto es que, por un lado, nos encontramos con que los profesionales de la toma de decisiones, los políticos, necesitan tiempos y recursos para ello, y por otro lado, los que nos dedicamos a la ciencia, a la producción de conocimiento, también necesitamos tiempo y recursos para ello. Si seguimos trabajando con enfoques que estén basados en la resolución de crisis, en la resolución de problemas, si no nos anticipamos a la gestión de riesgos y de oportunidades, nunca tenemos tiempo, porque siempre tenemos la crisis encima. Entonces, ¿dónde estaba ese tiempo que necesitan los políticos y que necesitamos los científicos para poder informar mejor los procesos de decisión? Ese tiempo estaba en el periodo previo a la crisis. Desaprovechamos los periodos de entreguerras, desaprovechamos los periodos entre momentos críticos y, por lo tanto, nos encontramos siempre sin tiempo y sin recursos para hacer frente a lo imprescindible. Y, por último, querría mencionar que el elefante en la habitación, digamos, es que buena parte de los problemas más complejos están dirigidos precisamente por mandatos políticos circunscritos a la rigidez del ciclo político y en realidad, el éxito de las soluciones políticas, cuando lo analizamos desde la perspectiva de encontrar evidencia científica sobre qué ha ocurrido en el pasado, sobre otras políticas, bien sea en California, bien sea en el resto de la Unión Europea, bien sea en España, lo que nos encontramos es que muchas veces el éxito de determinadas soluciones está vinculado a aprovechar determinadas ventanas de oportunidad. Y creo que hay una ventana de oportunidad inequívoca que tiene que ver con lo que han mencionado antes Teodoro y Elisa. Teodoro, porque se refería al enorme ejercicio, me atrevería a decir, no sé si él ha utilizado la expresión, pero casi de pedagogía que se está haciendo desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al poner la mirada en el largo plazo, al ayudarnos a pensar en la necesidad de planificar, de anticiparnos, a escapar de una política de agua que solo sea de remediación de impactos y que no se anticipe a los desafíos. Pero lo mencionaba también Elisa y el propio Teodoro cuando se referían al contexto que está ocurriendo en este momento en la Unión Europea. Es decir, disponemos de un estímulo fiscal sin precedentes en torno a un relato nítido que organiza todos nuestros modelos de desarrollo económico y social en torno, entre otras muchas cosas, al cumplimiento de los objetivos del Pacto Verde Europeo. Ahora bien, algo más que querría compartir es en relación a algunas convicciones que tengo vinculadas al contexto. Por un lado, la pandemia está cambiando de manera fundamental la manera en la que las personas viven, entre las personas interactúan entre sí y las personas trabajan. Lo cual, por definición, desde la óptica de la política pública, nos tiene que llevar a pensar que también va a redefinir la relación con el gobierno. Y, por lo tanto, esta nueva forma de relacionarnos entre nosotros requiere también una transformación en el diseño y la ejecución de políticas y de servicios públicos. Hay un elemento adicional, el volumen y la complejidad de los desafíos no para de crecer. Es decir, antes se mencionaba que en este momento nos estamos haciendo frente a una pandemia global que afecta a 191 países, pero en paralelo tenemos que hacer frente a la crisis climática, en paralelo tenemos que hacer frente a unos datos absolutamente espeluznantes en relación a la cantidad de población mundial que puede estar sometida a estrés hídrico extremo
en el año 2040 o que lo está en este momento. Tenemos desplazamientos forzosos de población en muchos lugares del mundo que generan crisis de refugiados. Es decir, hay una serie de elementos críticos que están confluyendo en el tiempo y que de alguna manera aumentan esta necesidad de redefinirse. Los gobiernos intentan ponerse al día como pueden, de mala manera en general, y todo esto con la confianza de los ciudadanos y la confianza del tercer sector y de los emprendedores en un equilibrio que me atrevería a calificar, por ser generoso, como inestable. Y quisiera insistir en algo más. Esto nos podría llevar a pensar en términos apocalípticos, en términos pesimistas, pero en realidad el mundo nunca ha sido mejor de lo que tenemos ahora. Podríamos encontrar quizás algún momento reciente que nos pueda parecer mejor, pero si lo miramos con suficiente perspectiva, sabemos que las tasas de pobreza y de hambre están en mínimos históricos, que los países están poco a poco intentando avanzar en esfuerzos de federalización, es decir, de encontrar esquemas de cooperación que nos permitan avanzar juntos en temas que son supranacionales y que no se pueden resolver desde una óptica estrictamente local. Pero aún así, nos encontramos con que todo esto se hace en un contexto en el que todavía no somos suficientemente capaces de trabajar juntos. Y creo que, como en muchas ocasiones ha señalado una economista que en este momento está en el University College de Londres, Mariana Mazzucato, los gobiernos son parte integral de estos éxitos. El desafío es un desafío de gobernanza. Cuando hablamos de gobernanza estamos hablando de gobiernos, pero también estamos hablando de la interacción de estos gobiernos con el sector privado y con la sociedad civil. Ahora bien, ¿por qué creo que los gobiernos son parte integral de estos éxitos? No solo por lo que siempre dice Mariana Mazzucato, que pone el ejemplo del GPS o de Internet o de las pantallas táctiles para explicar que todo eso ha sido financiado con fondos públicos, es decir, que necesitamos un papel activo del sector público en esta transformación y en esta innovación. No, es que también son importantes en ayudarnos, enfrentarnos al resultado de nuestras propias decisiones y ayudarnos a permanecer en vanguardia de la innovación, pero no solo tecnológica, sino financiera, económica, institucional y en el diseño y ejecución de políticas públicas. ¿Por qué los planes de recuperación y resiliencia que se conciben ahora como respuesta a la crisis de la COVID-19 son esenciales para transformar? Bueno, no solo por el volumen de recursos financieros que vamos a recibir, es decir, pensemos que el gobierno de España, quiere acelerar los proyectos durante los 3 primeros años con 72.000 de los 140.000 millones que serán disponibles, a los que hay que añadir, no nos olvidemos, 79.000 millones de euros de fondos estructurales y procedentes de la política agraria común. Y además el presupuesto previsto en la ley de presupuestos que ha estado en trámite parlamentario ya incluye 27.000 millones de euros que el gobierno adelanta vía endeudamiento antes de que lleguen los fondos europeos. Es decir, estamos hablando, si seguimos las palabras del presidente del gobierno, estamos hablando de elevar el crecimiento potencial por encima del 2%, quizá añadir dos puntos y medio de Producto Interior Bruto, que esto nos recordará mucho a lo que ocurrió en su momento con los fondos de cohesión y los fondos estructurales, que tuvieron un papel central. Ahora la novedad es que el 37% de esos fondos irán a inversiones que podríamos denominar verdes o sostenibles y el 33% irán a proyectos de transición digital. Bien, ¿hay algún riesgo de que esto salga mal? Y yo creo que sí, que hay algún riesgo, y creo que es importante que seamos conscientes de que hay algún riesgo de que esto salga mal. Primero, porque sabemos que en este momento Polonia y Hungría tienen esencialmente bloqueada la aprobación del mecanismo de resiliencia y recuperación de Next Generation EU. Y sabemos además que hay que cumplir los procedimientos que establece el Tratado de la Unión, por lo tanto, las normas jurídicas no nos dejan demasiado margen para escapar. Por lo menos no sé si de encontrar un sistema de votación unánime, que es lo que exige el tratado, sino que nos obligan por lo menos a establecer determinadas concesiones políticas. Y cuidado, porque con los gobiernos de Hungría y Polonia, las concesiones políticas son en términos de cumplimiento de los derechos humanos, o sea que no es pecata minuta, no es cualquier cosa. Por otro lado, me parece importante reflexionar sobre el hecho de que en democracia la tentación colectiva proviene siempre de generar, de responder a presiones de la mayoría para redistribuir los recursos en el corto plazo. Esa tendencia al cortoplacismo está muy acentuada por el populismo. Y sé que habrá gente que me esté escuchando en este momento y dirá, ¿a qué populismo se refiere Gonzalo? ¿Al populismo de derechas o de ultraderecha o al populismo de izquierda? Pues es que en realidad no debería ser necesaria la aclaración. Me estoy refiriendo al populismo, sin adjetivos, y contra el que tengo aversión, en general.
¿Por qué? Porque el populismo, en el fondo, lo que nos propone son respuestas demasiado simplonas a un complejo problema. O, en algunos casos, incluso nos propone que el problema no existe. Pero este problema de asignación temporal de los recursos es esencial. Y precisamente las bondades de este relato al que se referían Elisa y Teodoro sobre la transición ecológica, pero también sobre la transición digital de la economía, es que precisamente nos obligan a reflexionar sobre cómo tenemos que liberar recursos del presente para dedicarlos al futuro. Esa idea de transición, que me parece maravillosa, precisamente nos ayuda a reflexionar sobre el hecho de que no podemos seguir, de alguna manera, arrastrados por los caballos como si fuésemos una cuadriga que se ha vuelto loca en un circo romano. Tenemos que ser capaces de ser nosotros quienes gobernemos ese proceso, y para eso necesitamos ser tenemos que ser capaces de conciliar los trade-offs que se dan en el presente con todo lo que se plantea en el futuro. Álvaro ha puesto un ejemplo clarísimo, es decir, la distinción, que no es una distinción pedante desde un punto de vista académico, entre sequía y escasez. La sequía es coyuntural, empieza en un momento y termina en otro, aunque dure 4 o 5 años, como en el último ciclo de sequía en California. La escasez estructural que afecta a California, a otros estados del oeste norteamericano o a todo el sureste español, en esencial a todo el ciclo, a todo el círculo mediterráneo, esto es estructural, esto es crónico, y por tanto tenemos que ser capaces de enfrentarnos a ese tipo de desafíos. ¿Pero por qué decía que veo algún riesgo? España, por ejemplo, en lo que se refiere a inversión en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, está lejísimos no solo de asignar presupuestariamente lo mismo que la media europea o lo mismo que los países con los que nos deberíamos estar comparando, porque no nos olvidemos de que España en este momento es la cuarta economía de la Unión Europea en términos de Producto Interior Bruto, pero solo está, con los datos consolidados del año 2018, en un 59% de la media comunitaria en cuanto a lo que destina a investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Es decir, tenemos un desafío importante, una brecha que cubrir, estamos en el 1,24% del Producto Interior Bruto, cuando en realidad nos deberíamos comprometer a llegar a un 2% del Producto Interior Bruto. Pero es que hay algo más. El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea nos dice que en el periodo que se refiere a 2019, España solo ejecutó el 39% de los recursos que recibió de fuentes europeas. Esto nos ponía en un lugar muy poco honroso al nivel de dos países como Italia, otra de las cuatro economías más importantes de la Unión Europea, pero también al nivel de Hungría. Y los países que estaban en una mejor situación estaban apenas llegando al 75%, es decir, ejecutando 3 de cada 4 euros recibidos de instituciones europeas. Este desafío en términos de ejecución de fondos europeos nos debería preocupar. ¿Por qué? Porque si esos 140.000 millones de euros que nos llegarán a través de Next Generation EU se terminan convirtiendo en una ejecución de apenas 50 o 60 mil millones de euros, estamos en problemas. Y ejecutar recursos no es solo un compromiso de la Dirección General de Agua, no es solo un compromiso de quienes tienen responsabilidades ejecutivas. Es un compromiso también de la sociedad civil y de los emprendedores, que tienen que ser capaces de entender el desafío y la oportunidad que se nos plantea ahora en términos históricos. Quiero enfatizar una vez más sobre el tema de que por fin tenemos un relato. Un relato que yo creo que la Unión Europea estaba necesitando de una manera muy concreta, porque la Unión Europea vive, pese a ser el proyecto de construcción política más ilusionante que uno haya visto históricamente, vivía un momento y vive un momento complejo. Por tanto, este relato nos debería ayudar a avanzar. Quiero poner 3 ejemplos por referirme a cosas que ha dicho Álvaro y que me han parecido interesantísimas. Si pensamos en términos de cambio climático, nos daremos cuenta de que nuestra tendencia hasta ahora ha sido reducir la incertidumbre inherente a las proyecciones climáticas. Es decir, hasta ahora lo que hacíamos era una serie de proyecciones, que en el caso de España hace normalmente el CEDEX a través de una serie de modelos matemáticos. Esa información se pone al servicio de los planificadores en las cuencas, en las autoridades de cuenca, en las confederaciones hidrográficas, y las confederaciones hidrográficas a veces tomaban los resultados de 12 o 13 modelos matemáticos y de una manera quizá un poco reduccionista, lo que hacían era incorporar una reducción lineal en cabecera de las aportaciones en los próximos años. Bueno, el desafío no está ahí. El desafío no está en ser capaces de convertir esos modelos matemáticos a reducciones lineales de aportaciones en cabecera. El desafío está, y no solo en la política de agua, sino en general, en la política pública en general, en asumir la incertidumbre como inevitable y en apuntar a sistemas más robustos, más flexibles, más adaptativos. Y esto creo que Álvaro lo ha dejado clarísimo en su intervención, pero está muy claro también en los objetivos del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
a los que se refería antes Teodoro. Si pensamos en términos de la política agraria común a la que también se refería Teodoro, por supuesto que la política agraria común tiene que garantizar la renta de los agricultores, esto es esencial, y por supuesto que tiene que aumentar la competitividad del sector agroalimentario y reequilibrar el poder en la cadena alimenticia eliminando intermediarios, pero también dice la PAC que tenemos que ser capaces de comprometernos con medidas climáticas, con garantizar la calidad ambiental, con preservar paisajes y diversidad biológica, con apoyar el cambio generacional, con promover áreas rurales para enfrentar el reto demográfico, que sean vibrantes. Es decir, hay muchos desafíos que no son desafíos en sentido estricto de una política agraria común ortodoxa, convencional, sino que tienen más que ver precisamente con este desafío al que me refiero desde el principio de mi intervención, que es cómo conectamos los desafíos en términos de seguridad hídrica y de adaptación al cambio climático a los objetivos superiores en términos de desarrollo económico y social de la economía. Y termino con una pequeña anécdota, más allá de la broma, quédense con la idea que quiero expresar, que es la siguiente. De los enunciados falsos es posible deducir cualquier cosa. Y me apoyo en una anécdota de Bertrand Russell. Bertrand Russell estaba hablando precisamente sobre la cantidad de veces que utilizamos enunciados que son tautológicos, que en política pública son verdaderos enunciados vacíos. Y alguien que le escuchaba le interrumpió con la siguiente pregunta y le dijo: señor Russell, ¿quiere usted decir que si sumamos 2 más 2 es igual a 5, entonces usted es el Papa? Y Russell, en lugar de sorprenderse de que la suma estuviese mal hecha, contestó de manera afirmativa y de alguna manera lo que hizo fue demostrar esa afirmación. Y él dijo lo siguiente: si suponemos que 2 más 2 son 5, entonces estarán de acuerdo en que si restamos 2 a cada lado de esa igualdad, entonces tenemos que 2 es igual a 3. Si invertimos la igualdad y le restamos 1 a cada lado, entonces quiere decir que 2 es igual a 1. Y decía Bertrand Russell: como el Papa y yo somos 2 personas y 2 es igual a 1, entonces el Papa y yo somos 1, luego yo soy el Papa. ¿Sí? Bien, con esta demostración en la que Bertrand Russell intentaba mostrar cómo a partir de un enunciado falso se puede deducir cualquier cosa, quiero terminar con 3 observaciones. La primera: en política de agua, en política pública en general, es imposible hacer juicios lógicos si se desconoce de lo que se habla. Estamos permanentemente haciendo afirmaciones míticas en la política de agua. Y no en este caso, no me refiero en ningún sentido, porque la sensatez de Teodoro Estrela está probada, no me refiero a la Dirección General de Agua, me refiero en general a los propios usuarios de agua cuando hacemos afirmaciones sobre la política de agua. Por tanto, debemos avanzar en generar decisiones políticas que cada vez más estén sostenidas sobre evidencia científica. Segundo, observarán conmigo que hay debates feroces sobre asuntos absurdos. No es solo ya que los decisores hablen solo de ellos mismos, sino que además se enredan en debates que son absurdos sobre debates que no lo son menos. Y por último, me parece fundamental el tema de la comunicación social de la ciencia. Creo que vivimos un momento en el que, si se han dado cuenta, hay un momento de mucho tacticismo, mucha presencia de táctica, mucha ausencia de estrategia, y donde lo que hacemos es poner mucho énfasis en la política de comunicación y muy poco énfasis en lo que me parece que es verdaderamente importante y a lo que modestamente el Foro de la Economía del Agua intenta contribuir, que es a la comunicación de la política. Gracias. Pues muchísimas gracias, ya lo han escuchado, un gran desafío en temas de innovación, sobre todo de la gobernanza. No hay capacidad para ejecutar tanto dinero que nos puede llegar en los próximos años y tenemos que modernizar básicamente la administración. Nos decía Gonzalo que hay que dar mucha importancia, sobre todo a las políticas públicas centradas en sostenibilidad y agua y la recuperación post-COVID-19. No sé, Álvar, si por alusiones. Sí, quería tratar un par de temas que ha comentado Gonzalo. El primero es que estoy totalmente de acuerdo en el tema de la comunicación y de la traslación de la ciencia al entorno de políticas públicas. Es un tema que aquí en California, yo creo que en general en Estados Unidos, se vive bastante está bastante en la calle. Hablando bien, ¿no? Los académicos, muchos de ellos tienen un interés y también tienen incentivos. Yo creo que el problema que hay en España es que hay pocos incentivos para que los académicos salgan a la calle a hablar de temas de políticas públicas. Y es un tema que nos deberíamos de plantear muchas veces. Y también hablaste un poco de sobre cómo se diseñan las políticas públicas y cómo se ejecutan, ¿no? Me parece también que tenemos un vacío, no sé si un vacío, yo creo que Lisa está trabajando en ello,
pero el tema de la evaluación de las políticas públicas, el tema de tratar de hacer experimentos o casos piloto en cuando hacemos alguna política, después que haya también un control a lo largo del tiempo para saber si estas políticas están funcionando o no están funcionando. Y esto es un tema también fundamental. Después quería cambiar un poco de tema, y porque hemos hablado mucho de dinero y de financiación, ¿no? Y quería hablar un poco en general de finanzas y de estudios como se ha hecho aquí. Hay un estudio que se publicó en mi instituto en 2014 que es muy interesante por lo sorprendente de los datos. Y se llamó Pagando por el agua en California, Paying for Water in California. Y lo que trató de analizar es de dónde viene la financiación del sector del agua. Y el resultado es muy sorprendente, es que el 85% de la financiación del sector del agua viene de los organismos locales, viene de nuestras facturas de agua y saneamiento. Es decir, todos estamos siempre centrados en las grandes políticas de, no sé, de embalses, estados, pero el mayor gasto que existe en la política de agua está en el tema local. Y, por ejemplo, aquí en California hay muchísimos organismos, pero en España, por ejemplo, hay más de 8.000 municipios que tienen competencias locales sobre gestión de agua. Está muy interesante que antes Teodoro estaba hablando en este tema de la cooperación o de la coordinación políticas públicas y privadas, y también de la coordinación a diferentes administraciones o a diferentes instituciones. Y creo que es fundamental que haya una coordinación y también una ayuda a esas administraciones locales para que hagan inversiones que sean de largo plazo, ¿no? Y en el tema de la digitalización aquí podría entrar mucho. Y después otro tema en el tema de la financiación, que creo que Teodoro también lo habló un poco, me parece que está un poco por lo menos encuadrado en las ideas que nosotros tenemos aquí. Aquí también hemos hecho algunos estudios sobre en el tema de la financiación y definimos unos huérfanos fiscales, que son los temas en el sector del agua que no están financiados, que están infrafinanciados, ¿no? De esto podemos hablar. En California hay un gran problema en el tema de control de inundaciones, porque, como dije anteriormente, la descentralización también lleva a que incluso el control de inundaciones muchas veces está hecho a nivel local. Entonces se tienen que recaudar impuestos para pagar para esas obras locales. El otro tema muy claro es el tema de la gestión ambiental o de los ecosistemas. Está claramente financiado. Y también el tema de calidad de agua, que también comentó Teodoro. Hay muchos problemas en temas de calidad de agua por la contaminación difusa, especialmente de nitratos y otros contaminantes. Es interesante, cuando miramos a largo plazo, tenemos que ver dónde el Estado puede proveer dinero público que pueda incrementar el retorno a largo plazo de esas inversiones, sobre todo en disminuir los riesgos, pero también ayudar a, como comentaba un poco antes, ¿no?, tratar de alinear las políticas públicas y las instituciones, porque hay muchísimas instituciones, pero tratar de mirar a largo plazo cuando hagamos estas inversiones y también teniendo en cuenta cuáles son estos huérfanos fiscales que comentaba. Y esto es un poco lo que quería comentar. Bueno, solo una apreciación que Mercedes comentaste un poco, que si aquí se hace las cosas tan bien. La verdad es que no se hacen tan bien. El tema es diferente simplemente. En España la verdad es que es un referente en tema de gestión de cuenca, que aquí podemos aprender. En California deberíamos aprender mucho de cómo hace la gestión de cuenca. En cambio, es verdad que a nivel local, por ejemplo, la recuperación de costes, que se habló mucho hoy, la recuperación de costes aquí se hace muy bien porque los organismos locales son muy autónomos y no tienen tanta ayuda por parte del Estado o tanta, y se le exige mucha más fiscalidad que en España. Pues muchísimas gracias, y sigo aquí también muy atenta a través de las redes sociales, siguiendo el hashtag Conforo13, porque nos llegan preguntas.
Una, por ejemplo, que es para Gonzalo de la Cámara, a través de Gema Carneros, que nos viene a decir que parece que en España se están quedando atrás en inversión en obra hidráulica, básicamente, y dice que llevan ya más de 10 años con la partida presupuestaria a la baja y esta caída parece no parar. Sí, bueno, claramente hay un déficit de inversión que no creo que sea exclusivo de las infraestructuras de agua. O sea, en realidad hemos descubierto que teníamos un déficit de inversión, por ejemplo, en relación a proteger nuestros sistemas de salud pública y atención primaria, o tenemos un déficit de inversión en el sector educativo. Es decir, claramente nos encontramos con determinadas brechas en términos de financiación en muchos sectores. En el contexto del agua también esto es así. Ahora bien, me parece que es importante no solo quedarnos en una discusión en un nivel cuantitativo sobre cuántos recursos son necesarios, que están estimados, las asociaciones del sector lo han puesto más que de manifiesto con estudios recientes, sino enfatizar sobre el tipo de inversiones que son necesarias. Y, por ejemplo, no solo son necesarios nuevos desarrollos, nuevas infraestructuras, necesitamos mantener las infraestructuras preexistentes, necesitamos actualizar nuestra capacidad de tratamiento, por ejemplo. Antes Teodoro se refería a los incumplimientos específicos de una directiva, pero hay algún otro procedimiento de infracción abierto por parte del Tribunal de la Unión Europea a instancia de denuncias de la Comisión Europea con el incumplimiento de otras directivas, que en realidad tiene que resolverse haciendo un esfuerzo inversor, pero no solo. Y yo creo que tenemos una oportunidad ahí. Es donde digo que este nuevo relato que nos proporciona el Pacto Verde Europeo nos tiene que ayudar a pensar en términos transformadores e innovadores. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en el que sabemos, por ejemplo, que es posible trabajar con determinadas infraestructuras modulares. Tenemos capacidad para pensar en otro tipo de soluciones flexibles que completen esas infraestructuras convencionales con soluciones basadas en la naturaleza, como enfatizaba antes Elisa o como se refería Alvar. Pero para esto seguimos necesitando un cambio en la cultura de la política pública. No puedo estar más de acuerdo con algo que ha dicho Alvar, que es necesitamos también aprovechar este esfuerzo financiero sin precedentes para volver a dar una vuelta de tuerca en la mejora de nuestra capacidad de evaluación de políticas públicas. Es decir, en este país aprendimos a hacer evaluación de políticas públicas con los fondos de cohesión y los fondos estructurales y el Fondo Social Europeo. No aprendimos suficiente, no hacemos buena evaluación de políticas públicas y ahora tenemos una oportunidad decidida para volver a aprender a hacer buena evaluación de políticas públicas, que no solo implica la certificación financiera de los gastos, sino que implica tener una capacidad real para preguntarnos cuál es el impacto real de lo que hacemos y cómo podemos corregir sobre la marcha o al final de la ejecución de un programa para ilustrar el proceso de decisión siguiente. Esto de preguntarnos qué hacemos implica, entre otras cosas, aumentar nuestra transparencia y nuestra rendición de cuentas con los ciudadanos. Es decir, implica mejorar la calidad de la democracia. ¿Podríamos decir que estamos en un buen momento? Estamos en un buen momento. Yo quiero ser optimista. Quiero pensar que estamos en un buen momento, que efectivamente hay un punto de inflexión, por lo menos en lo que se refiere a la narrativa, es inequívoco. Si conseguimos que además se haga efectivo este compromiso financiero y se complemente con el resto de los compromisos financieros que ya estaban previstos antes de la pandemia, me parece que es fundamental. Y a nivel nacional, si somos capaces de articular el potencial de los diferentes sectores para que cada cual juegue el papel que tiene que jugar, esto sería fundamental. En algún sentido ya perdimos una oportunidad, no del todo, pero perdimos una pequeña oportunidad con el plan Juncker, con el anterior ciclo de Comisión Europea, y en este momento tenemos una oportunidad para algo muy importante que señalaba Alvar. Está previsto, y así se dijo en rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa cuando se presentó el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, que cada euro tenga una capacidad de arrastre de otros 4 euros adicionales. Es decir, si pensamos en términos del esfuerzo financiero que se puede poner a disposición de este ejercicio de aumento de la resiliencia y de la recuperación de la crisis de la pandemia, podríamos estar hablando no de 140.000 millones de euros, sino de casi 500 millones de euros. Pero si no somos capaces de entender que todo no es el dinero y que tenemos que mejorar nuestro sistema de diseño y de ejecución de políticas públicas, y nuestro sistema de evaluación de políticas públicas, entonces no habremos entendido nada y tendremos que acumular una nueva oportunidad perdida. Alvar, supongo que también tienes una visión optimista. Sí, la verdad es que sí, yo también quiero ser optimista con esto, ¿no?
poniendo sobre lo que decía Gonzalo, aparte del tema que todos esperamos, que invirtamos bien el dinero que puede llegar o que va a llegar, yo también haría hincapié en buscar financiación a largo plazo para los problemas que tenemos estructurales o para los problemas que siempre hemos tenido crónicos, ¿no? Como hablaba, aquí en California hemos estudiado o hemos analizado cuáles son estos huérfanos fiscales. La manera de evitar esos huérfanos fiscales es tratando de proponer medidas o maneras de pagar para tener financiación para que eso sea en el largo plazo y no esperar a que tengan que venir estas ayudas o estas soluciones que por supuesto son bienvenidas y que por supuesto tenemos que aprovecharlas en este momento que es tan, tan grave, pero hay que mirar también en largo plazo cómo financiamos de una manera sostenible todas nuestras actuaciones en materias de agua. Y Álvaro, una última pregunta y buscando esa percha de actualidad, ¿cómo crees que va a cambiar la política sobre aguas en Estados Unidos con el gobierno de Biden? Pues hay mucho interés. La verdad es que en California es una batalla constante, sobre todo cuando ha sido durante estos últimos 4 años, porque California, como sabéis, es bastante demócrata y ha habido muchas fricciones en temas ambientales, en temas de reparto de aguas. Hay mucho interés, hay un plan por parte de Biden en temas de agua, aún no está concretado, pero hay mucho interés en que las cosas se puedan alinear. Se espera, sobre todo en el tema del cambio climático, los temas sean mucho más claros y mucho más positivos que los que han sido en estos 4 últimos años. Y bueno, en otros temas, en temas en temas ambientales, de protección ambiental o de incluso de gestión, porque aquí hay infraestructuras federales e infraestructuras estatales que se tienen que coordinar. Se espera que haya una mejor coordinación durante estos próximos 4 años. Bueno, pues ahí lo dejamos y vamos a ir cerrando, si os parece bien, este segundo panel para acceder a las conclusiones e ir despidiéndonos por la hora, que es cerca ya de la 1. Y nada, no sé, seguro que como a mí, a todos vosotros que nos seguís al otro lado de esta pantalla, os tiene que estar pareciendo inspirador este 13º Foro de la Economía del Agua, en el que está resultando ser muy ilustrativo, además con ejemplos muy claros, muy concretos, que evidencian pues bueno, al respecto de modelo de gestión, innovación, gobernanza y sostenibilidad del agua, que necesitamos seguir avanzando. Y hay formas que es posible incluso extrapolarlo con ciertos ejemplos en otros países, como acabamos de ver en California, ¿no? Y allí con Alvar Esquiva. Y bueno, os vamos a dejar haciendo un balance cortito de esta jornada, una vez más con Gonzalo de la Cámara, por si quiere repasar o nombrar, hacer alguna serie de anotaciones de las conclusiones principales que recoja de este evento. Muy bien, gracias, Mercedes. Comienzo, antes de que se me olvide, por agradecer, por un lado, al equipo del foro que hace que todo esto sea posible, al equipo de IAGUA, que ayuda de una manera impresionante en la difusión, no solo en España, sino en otros lugares del mundo, como ya hemos visto, a Mercedes, que siempre es la anfitriona perfecta, Y a los ponentes. Y me quiero comenzar hablando por los ponentes. No solo con quien he tenido el placer de compartir el diálogo con Alvar, por el esfuerzo mayúsculo que está haciendo. Soy consciente de que en la última semana ya estaba intentando casi enfrentarse a una situación de jet lag para poder estar hoy fresco y lúcido como ha estado en la madrugada de California, sino también agradecer muy especialmente con agendas tan complejas como hay en la Comisión Europea y en el Gobierno de España la presencia de Elisa Vargas y de Teodoro Estrela. Me parece que una conclusión desde un punto de vista muy práctico también tiene que ver con el hecho de darnos cuenta del lujo de tener un funcionario español que conoce y que no solo no reniega, sino que encuentra oportunidades en la dimensión europea, como Teodoro Estrela, alguien que se ha movido
en el ámbito internacional, además de en el ámbito de las oficinas de planificación, específicamente en la del JUCAR, pero al mismo tiempo tener también una funcionaria española interviniendo desde Bruselas o a 15 kilómetros de Bruselas, y con esa capacidad también para entender los problemas del Estado miembro en el que más trabaja de manera decidida, que es España. Me parece que, una vez más, desde el Foro de la Economía del Agua, una reivindicación del discurso europeo, de la importancia de lo europeo en las discusiones que mantenemos aquí y de cómo todo eso nos aporta una diferente cultura en relación al diseño y ejecución de políticas públicas y una serie de oportunidades que a veces no seríamos capaces de resolver de manera intestina, enredados en nuestras discusiones más patrias, ¿no? más perdón por la expresión si quieren, pero no quiero ser ofensivo, pero provincianas, ¿no? En algún sentido. Quiero mencionar, he ido tomando notas de las cosas que se mencionaban, que me han parecido interesantísimas, pese a conocer a los otros tres ponentes, nunca dejan de sorprenderme en determinadas afirmaciones. Y querría mencionar lo siguiente, enfatizando sobre esa idea que ha presidido lo que he intentado compartir con ustedes hoy. Por un lado, la idea de necesitamos pasar de lo invisible a lo visible. Es decir, tenemos que ser capaces de hacer que nuestra acción, que nuestro diseño y ejecución de políticas públicas sea muchísimo más transparente y haya un mejor mecanismo de rendición de cuentas, porque ese proceso fomenta no solo la innovación, sino también la confianza. Y me parece que es fundamental en ese sentido, y además que no hay una pérdida para los gobiernos, porque los gobiernos ganan en visibilidad de su acción política cuando son capaces de avanzar en términos de transparencia y de rendición de cuentas. Aquí me parece que si pensamos en términos de agua, nos encontramos con que los desafíos no son menores. Por ejemplo, si pensamos en el ciclo urbano del agua, nos encontramos con que precisamente por no disponer de ciertos principios de armonización en el diseño de las tarifas, cada uno de los municipios competentes en la prestación de los servicios de agua y saneamiento a nivel nacional tiene potestad para, en sus plenos municipales, aprobar una ordenanza municipal que define un diseño de tarifa que a veces es completamente diferente al del pueblo de al lado. Esto nos está llevando a determinadas asimetrías y nos está llevando a un nivel de desigualdad que siempre me ha parecido importante, especialmente en los países como el nuestro, que son cuasi federales. Y que tiene que ver con lo siguiente: confundimos la igualdad en competencias con la igualdad en derechos. La igualdad no se debe medir en competencias, se debe medir en derechos. Y si un ciudadano, por el hecho de vivir en una ciudad o en otra, como resultado de problemas en la armonización, en el diseño de las tarifas, está pagando más de lo que debiera, esto no es justo, no es de recibo, y esto se podría resolver de una manera relativamente sencilla generando esos principios de armonización tarifaria sin alterar la autonomía municipal. Por otro lado, tenemos una oportunidad que tiene que ver con abrir las puertas al sector del agua. Siempre enfatizo sobre esto, siempre enfatizo con que las discusiones de agua son maravillosas, pero la gente de agua nos conocemos entre nosotros, estamos encantados de habernos conocido, pero terminan siendo un poco endogámicas, es decir, tenemos una discusión un poco en torno a agua estancada y creo que necesitamos que el agua fluya. Y para que fluya necesitamos conectar los objetivos de la política de agua con los objetivos de la política pública en general. Lo cual implica, entre otras cosas, que la discusión se vaya trasladando progresivamente de instrumentos a fines. Es decir, la discusión sobre recuperación de costes o la discusión sobre el uso de incentivos económicos o la discusión sobre la utilización de esquemas de mercado, de contratos de opción a los que se refería el VAR, es crucial, es esencial, pero solo si está al servicio de una discusión sobre los grandes objetivos de política pública a los que debe vincularse esta política de agua. Por lo tanto, a mí me parece que tenemos una oportunidad muy importante. Hay algunos ejemplos muy tangibles también. Si hablamos, por ejemplo, de economía circular, nos encontramos con que en la economía circular están empezando a aparecer cosas como que en realidad las oportunidades no están tanto en recuperar y reutilizar el agua como en recuperar una serie de materiales o recuperar energía, y esto comienza a aparecer como una oportunidad para el desarrollo, no solo una oportunidad para la política de agua. Trabajando en otros países del mundo, me encuentro con que hay experiencias ya en desalación de agua de mar de última generación, en la que vamos a ser capaces de ver plantas de desalación, por ejemplo, en países de Oriente Medio o en algunos países africanos, en las que el agua potable se ofrezca a precio cero
como un subproducto de una planta que está orientada fundamentalmente a la recuperación de determinados materiales que aparecen en el agua desalada. Entonces, me parece que estamos ante un cambio de paradigma impresionante que no solo viene impulsado o que no solo debe venir impulsado por un vector de progreso tecnológico, sino que tenemos que impulsar en el rediseño de incentivos económicos y en el rediseño de nuestros esquemas de gobernanza. Y por último, por referirme a algo que mencionaba Teodoro, que es el esfuerzo en paralelo entre la transición ecológica y la transición hacia un modelo digital. El sector del agua llega un poco tarde, pero nunca es suficientemente tarde para esto y además el paso es irreversible. Por tanto, si me permiten la simplificación, tenemos que ser capaces de entender que las máquinas tienen que ser capaces de leer el mundo, pero nosotros tenemos que ser capaces de leer mejor a las máquinas. Y en este ejercicio, lo que necesitamos es apoyar la multidisciplinariedad. Tenemos que apoyar la coordinación de políticas sectoriales a la que se refería en varios dos ocasiones antes al VAR, tenemos que garantizar, por ejemplo, que cualquier ejercicio de utilización de inteligencia artificial, machine learning, el uso de algoritmos, tiene que ser transparente, tiene que respetar determinados principios éticos vinculados al diseño y a la implementación de políticas orientadas al interés general. Y, por terminar, quisiera enfatizar sobre una idea que hemos repetido en varios foros, tenemos que ser capaces de no resistirnos a la complejidad, sino abrazar la complejidad. Entender que la complejidad es la esencia de nuestro tiempo. Tenemos que ser capaces de pasar de unas políticas que sean reactivas y que estén orientadas a la resolución de problemas y siempre, si quieren, enfangados en la crisis, a políticas que estén basadas en visiones a largo plazo, donde haya más presencia de la estrategia y donde haya más proactividad. Tenemos que ser capaces no solo de hablar de los sistemas, tenemos que ser capaces de hablar del concepto de ciudadanía, de un catálogo amplio de derechos, porque de ahí es de donde vienen nuestras demandas para diseñar políticas públicas. Por ejemplo, cuando se habla del pacto del agua en España, el pacto del agua no es un pacto entre fuerzas políticas, debe ser un pacto con y entre los propios usuarios del agua. Y este ejercicio es un ejercicio de concertación completamente diferente. Y creo que tenemos que ser capaces no solo de quedarnos en la estrategia, creo que tenemos que ser capaces de avanzar en el impacto en el análisis de impacto, algo en lo que enfatiza la Comisión Europea, en lo que enfatiza alguno de los ejercicios de planificación recientes de la Dirección General de Agua, como el Plan DSEAR, y en lo que desde luego enfatizamos desde el mundo académico, desde la investigación. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Francisco Lombardo, urge alentar la creación de modelos sostenibles a la par que rentables y eficientes para ese cambio de paradigma que requiere de las soluciones más innovadoras y creativas, ¿no?, para los grandes desafíos que se enfrenta la humanidad, como es la gestión de este recurso tan esencial como es el agua. Muy bien, todos estos temas tendremos la oportunidad de analizarlos en el primer trimestre del año que viene, donde realizaremos el 14º foro de la economía del agua. El año que viene va a ser un año intenso para el foro. Combinaremos, esperemos que la pandemia no lo permita, foros virtuales con foros semipresenciales, y la presencia del foro será tanto en España como en Latinoamérica. Daros las gracias a todos y hasta muy pronto. Cuidaos mucho. Pues muchísimas gracias al equipo técnico, al Foro de la Economía del Agua, por hacer posible este encuentro una vez más, y a todos los ponentes que nos habéis acompañado, y a vosotros que estáis ahí al otro lado siguiendo minuto a minuto este 13º Foro de la Economía del Agua. Por mi parte, nos vemos muy prontito, y mientras tanto sean conscientes de la importancia de ese bien crucial, vital y escaso como es el agua. Sean conscientes de que el futuro no espera y de que el futuro que queremos vivir se escribe hoy. Así que espero veros pronto. Muchísimas gracias y sean felices.